Tranquilo, puedo ir a apagar el micrófono. Todavía estamos con el video de espera, estamos esperando que Gmail entre en la introducción. Muy buenos días con todos, es un gusto poderlos saludar gratamente el día de hoy, que tengan una grandiosa mañana. Hoy estamos presentes en este torneo de Robojam Perú, la versión, podemos decir, de este año, la segunda versión. Y bueno, de mi parte, quien les saluda a Jerónimo Machaca, es un gusto poderlos saludar, es un gusto poder estar presente con todos ustedes. Y les diría a todos los participantes muchísimas gracias, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los jueces, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los televidentes que nos siguen por Sicuani TV, muchísimas gracias. Es un honor que estén con nosotros el día de hoy en esta transmisión. Ya estamos ya enlazados, gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Vamos a dar inicio a la presentación respectiva a los jueces en estos momentos. Vamos a presentar a los jueces. Tenemos, en este caso, vamos a ir con Abelardo, sí, justamente. Vamos a ir con Abelardo Astete. Él es ingeniero mecatrónico, maestrante de la Universidad Nacional del Altiplano, experiencia en distintos concursos de robótica, en congresos como Corneimera, COINTEC, Intercom, Latin America Robotics Competition, LARG, especialista en equipamiento médico, habiendo trabajado en Salud Puno, Hospital San Martín de Porres, Macusán y Carabaya, y actualmente es investigador del diseño de prótesis de mano con respuesta sensorial mioeléctrica. Entonces tenemos la,
ahí justamente un poco de la infodata de Abelardo Astete. Muy buenos días, Abelardo, un gusto poderte saludar. Muchas gracias, Gilbert. Muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña, a Wilson, a María Laura, a Mr. Roboto. Agradecerte por la consideración y desde ya también desearle muchos éxitos a cada participante, mucha suerte. Como ya lo mencionó María Laura hace un momento, ya desde el momento en el que están presentes en este concurso todos son ganadores. Ahora solo queda ponerle muchas ganas para poder dar por inicio este concurso. Bueno, muchísimas gracias, Abelardo. Vamos a seguir con la presentación de Ana Laura Núñez, justamente es actualmente presidenta de la RAS USA, la AAA, miembro del grupo de investigación de robótica mínima de Robotic Lab, líder de mujeres en ingeniería, WIE USA, Women in Engineering, estudiante de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín. Muy buenos días, Ana Laura, es un gusto poder saludar. Muchas gracias, Gilmer, por la invitación nuevamente y bueno, encantada de poder compartir acá con los nuevos jueces y con los chicos y también si es que hay nuevos participantes. Les doy la bienvenida y desearles mucha suerte a cada uno de ustedes. Muchas gracias, entonces, Ana Laura, muchas gracias a tu persona. Vamos a presentar a Wilson en estos momentos. Vamos a ir con Wilson Manica Tunta. Él es natural, bueno, de la ciudad de Juliaca. Vamos a informarle para que conozcan ustedes acerca de Wilson. Wilson, muy buenos días. Y bueno, Wilson es procedente del distrito de Muñani, Zángaro, Puno, Perú. Actualmente estudiante de la carrera profesional de Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Nacional de Juliaca, miembro del Consejo Provincial de Zángaro, participante de los diferentes concursos virtuales de robótica como Robotic People, su distinta edición es en el año 2020. Perfecto. Muy bien. Excelente, Wilson. Muy buenos días, Wilson. Un gusto poderte saludar. Buenos días, ingeniero. Gracias primeramente por la consideración. También espero a todos los jueces, al organizador de aquí y, bueno, desearles lo mejor de los concursantes y vamos con todo. Excelente, muchísimas gracias, Wilson. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, la presentación respectiva. Tenemos a todos los participantes en este caso. Vamos a ir con Abelardo. Abelardo, coméntanos quién va a dar inicio el día de hoy en esta categoría de Paper Rise. ¿Podría prender tu micrófono, Abelardo, donde te escuchamos? Ok, disculpe, Gino, muchas gracias. Tenemos tres equipos presentes en este concurso, el Team Blue Magic Zone, Telecop Arequipa y CMR y Inertech, de los cuales el orden de presentación va a ser el mismo con el cual hemos hecho la homologación de robots y de la pista. Empezaríamos como primer concursante con Runabot B2 de Team Blue Magic Zone. Posteriormente, el segundo concursante sería Otakubot B2 de Blue Magic Zone. Y tercer concursante sería Runner.exe, el robot Runner.exe del Team Blue Magic Zone. El cuarto concursante sería el robot Dino T-Rex del Team Cerecop Arequipa. Y finalmente tendríamos al robot Psicoabot del Team CMR Ginertech. Ese sería el orden de presentación. Entonces, en este momento nosotros estaríamos procediendo a llamar al robot Runabot B2 del Team Blue Magic Zone. Perfecto, entonces esa es la revelación, Abelardo, entonces vamos a dar inicio. Comentamos que ya todos están homologados, ¿sí es correcto, Abelardo? Efectivamente, ya se han hecho todas las homologaciones, se han levantado las observaciones que se tenían presente. Ahora ya estamos listos para dar inicio a este concurso. Genial, entonces vamos a dar inicio a la partida inicial. Entonces, nuevamente convocamos al equipo de... por favor, el equipo de Magic, ¿verdad? Creo que ya está listo. Jueces, verifiquen si se puede verificar la pista de inicio y de llegada, porque ustedes van a dar el punto de partida.
Efectivamente. Sería bueno ver que se note un poquito toda la pista, en caso que se vaya para el otro lado no vamos a poder ver. En la parte de adelante, por favor, la parte final. Mover un poquito a la derecha. Ahí. Excelente. Y sí, ya está. Recordarles a los concursantes que la temporización del cronómetro se hace desde el inicio, desde que el robot está previo a la línea de partida, y concluye cuando el robot termina de pasar completamente la línea de llegada. O sea, tendría que el robot haber pasado en su totalidad la línea de llegada. Sí, y pedirle que acomode bien tu robot. Está como que... Detrás de la línea blanca, detrás de la línea de inicio. No, no tiene que tocar. ¿No puede ser? ¿Sí? ¿Determina? Sí, yo le pongo, por favor, detrás de la línea completamente el robotcito para que podamos empezar. Y esperamos el conteo de la concursante para nosotros poder ya empezar a evaluar los tiempos. Vale, mejor la hacemos con ustedes, pues es uno de ustedes toma la decisión de contar y pues pone el cronómetro en cero y listo. Vale. Okay. Ya está atrás de la línea. Sí, genial, ya. Entonces voy a pasar a contar. Ya estás lista, me escuchas, ¿verdad? Cuando diga tres, empiezas. Ok. Uno, dos y tres. No. Detrás de la línea, detrás de la línea. Vemos en este momento que el robot ahí está yéndose en el caso para el lado izquierdo, desde nosotros donde vemos. Y tiene que empezar nuevamente desde el inicio, sí. Lo puedes en este momento andar determinando ellos, desde donde tienen que iniciar. Por favor, recargue la línea cuando vuelva a iniciar. Tiene que pasar toda la línea completa, tiene que pasar. Uy, estuvo cerca el robot al parecer. No ha pasado. Cerca. Otra vez, si se le empiezo, te queda casi un minuto de la línea atrás, por favor. Vamos viendo que en estos momentos el robot está ya, en este caso, bueno, ya partió, ya pasó la mitad. Vamos a ver si pasa la línea de la meta. Esperemos que no se vaya. Acércalo un poco. Uy. ¿Pasó? Se quedó. ¿Puede no, ser? Sí. Verifique. A ver, ¿puede mostrar la cámara? No deje siempre de mostrar la cámara. Acércalo, por favor. ¿Qué dicen jueces? ¿Pasó o no pasó? Sí, ¿no? ¿Pasó? Sí, pasó. Ya. Recordarles que como máximo no tienen 2 minutos. A ver si le puede poner la cinta métrica, por favor, para ver la cinta métrica, para medir si pasó o no pasó. Por ahí nos dicen que no pasó. Sí, continúale. No, pero siempre deja que se note el robotcito, porque ahorita ya no lo vemos. Ay, ya pasó. La cámara tiene que estar con el robotcito. La cinta, por favor. La cinta, ponlo hasta donde está el robot para nosotros poder ver si es que pasó o no pasó, porque no se ve bien la webcam. ¿Tienes una cinta métrica en la mano? Por favor, como les dije, la cámara tiene que estar mirando al robot. No estoy viendo al robot. Muchas gracias. Gracias.
No, la cinta métrica ponlo del inicio hasta el final. En estos momentos la determinación de los jueces es muy, muy importante. Gisela, ¿nos escucha? Sí. Bueno, tienes que poner la cinta del principio, de donde partió hasta donde está tu robot exactamente, hasta ahí para poder nosotros verificar si ha pasado o no efectivamente. Así. Muéstrenos la línea de inicio y para corroborar, y bueno, la línea final. Desde cero. ¿Podrías acercar un poquito la cámara, por favor? ¿Cómo te hacer el inicio? Ambos, el inicio y el final. En estos momentos está determinándose, en este caso, si es correcto, si llegó el robot. Vamos viendo en pantalla. Correcto, ahora el final, por favor, el final. Para corroborar si realmente el robot llegó. Este es RoboJam Perú, transmitido por Sicuani TV, canal 13. Y también gracias a Argentina. También gracias al abogado Edgar Apaza en esta oportunidad, que también se ha puesto parte en los oficiadores, en los patrocinadores de este evento de RoboJam. En este caso, poniendo el punto final, la línea de meta, la decisión el final, de parte final. De los jurados, regresamos a la sala a escuchar todo lo que acontece en la sala correspondiente de la categoría Paper Ride en estos momentos. Ahí queremos ver la medida. Correcto, acérquelo para poder nosotros corroborar la medida, por favor. Acércalo un poquito la cámara. Eso. Desde la parte superior para ver forma paralela la medida con el robot. Más a la izquierda, por favor, más a la izquierda. Queremos la izquierda. Ver la medida, eso es lo que queremos ver. Acercar un... Acercarlo, la cinta métrica, no lo veo. Vamos viendo ahí la medición que están haciendo. Los jueces están con el ojo de halcón para poder determinar si realmente el robot pasó la meta o simplemente pues le faltaba unos cuantos centímetros. Y esto en estos momentos está viéndose claramente. Lo que los jueces vayan a determinar, van a hacer la medición respectiva. Eso es justamente lo que pide. Se sigue haciendo la medición respectiva, los jueces van determinando, vamos a ver cuál será el veredicto final de los jueces en esta oportunidad. Estamos en la categoría Paper Ride en el RoboJam Perú, en este caso la edición 2022. Vamos a escuchar en la sala qué pasa, qué sucede en estos momentos. Vale, la determinación de los jueces es muy importante. Ya, bueno, creo que por mi parte yo diría que no pasó. Esperemos la votación del juez Wilson y del juez Abelardo. Sí, efectivamente. A ver, acércalo. Es que
En las bases, claro, indica de que las líneas finales y las iniciales tienen que ser, o sea, muy claras, donde no se pueden desviar tu robot, ¿no? En este caso, robot se fue al lado donde no está tu línea final. En este caso, no pasa. Ya, entonces... Sí, pero la diferencia tampoco es mucha, ¿no? Porque te demoraste casi 1:58 y en caso que no haya pasado, te pondríamos el tiempo más largo, ¿no? Que es 2 minutos. Solo estaríamos 2 minutos te vamos a poner en... En todo caso, pasaríamos nuevamente para que pueda hacer las correcciones de su robot, pasaríamos ahora con el siguiente robot, Otakubot B2, en el término de continuado la primera ronda, si estuviese presente ya. Tu primera ronda, que has demorado. ¿Están de acuerdo, jueces? Sí, el tiempo que se le asigna en todo caso según votación sería de 2 minutos al robot Runabot B2, debido a que, por mayoría se indica de que no ha pasado la línea de meta. Continuamos en todo caso con el robot Otakubot B2, también del Team Blue Magic Zone. Con el participante de Magic Zone en estos momentos, Otakubot se prepara para hacer su participación respectiva en estos momentos. Vamos a ver la ubicación. Al parecer la cámara, pero bueno, yo recomendaría que siempre se pueda ver toda la pista, por favor. Pero bueno, la determinación la tienen al final los jueces, ellos son los que deciden. Enfoquen bien la cámara, por favor. Listo. Laura, esperamos tu conteo. Un minutito, por favor. Ok, mientras Laura va colocando su cronómetro en cero. Vamos a ver, vemos ahí al fondo, ya el robot está listo. Se ve claramente la zona de partida. Ya llegada. Podemos ver. Ahora sí. Vamos, Laura, entonces con tu conteo. Ya. Ok. Ya me escuchan, está listo el participante, ¿verdad? 1, 2 y 3. En estos momentos el robot sale con toda la velocidad. Vamos a ver si logra pasar la meta final, que es lo más importante. Como que el robot está haciendo una parábola en estos momentos. Vamos a ver si logra pasar. Vamos a ver. Pasó. Correcto. Okay. Pasó el robot. Correcto. Muy bien. Entonces, la determinación de los jueces es muy importante en estos momentos. Ellos dan como sí, que pasó, correcto. Muy bien los jueces. Sí, el robot ha pasado. Podemos decir en todo caso cuánto fue el tiempo, Abelardo. Sí, estamos corroborando. Un minutito. Ok, en todo caso, Wilson, ¿cuánto fue el tiempo que hizo el robot? 17.49. 17, ok. Vamos entonces con Laura. Laura, ¿cuánto en este caso tu cronómetro marcó? 18.2, está entre 17 y 18. Y bueno, vamos ahora a Abelardo. ¿Cuánto fue el tiempo que el robot hizo? Yo lo tengo en 17.52. En todo caso, nos quedamos con 17. Perfecto, nos quedamos con 17. Ok, perfecto. Pasamos al siguiente concursante. Pasaríamos al robot Runner.exe, también perteneciente al Team Blue Magic Zone. Correcto. Entonces vamos al participante de, en este caso, de Magic Zone. Al parecer ya está listo. Vamos a ver, jueces, si ustedes determinan
en este caso, los puntos de llegada y como también de inicio. Ok, jueces, ustedes toman la decisión. Que se enfoque toda la cancha, por favor, bien, completa. ¿Cuál es lo que va a recorrer el robot, no? Yo creo que se podría poner más un poquito más cerca, pero enfocarlo desde arriba para que podamos tener un buen panorama. Creo que sí. Jueces, ¿cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo determinan ustedes? Sí, la... Correcto. El principio me parece que, no sé cómo lo veamos, pero pienso que falta una línea, una cinta métrica ahí, pero que le ponga atrás. Atrás de la línea, de esa línea, ponla. Sí. Sí, ahí, para no tener problemas. Ya, dale con el conteo. Listo, ¿con quién vamos entonces? Vamos a dar a Abelardo que dé la partida. Entonces, Abelardo, a la cuenta de tres, comenzamos. Correcto. Listo para el concurso en 1, 2, 3. En este momento sale el robot, vamos a ver qué pasa. Como que se está dándose una parábola. Pensé que iba a ir recto, pero en esta oportunidad está dando la parábola. Vamos a ver si logra pasar la meta. Vamos a ver. ¿Listo? Sí, ha pasado. Correcto, muy bien, jueces. ¿Cuánto es el tiempo que ha hecho este robot? Confírmenos, jueces. Yo 15 con 15 segundos. 15 con 26. Yo lo tengo en 14:57. Ok, en todo caso nos quedamos con 15 segundos, con la mayoría. Entonces, el tercer robot de Magic Zone hizo 15 segundos. Pasamos entonces al próximo competidor. Correcto, ahora estaríamos llamando al robot Dino T-Rex del Team Cerecop Arequipa. Correcto, entonces vamos a invitar al equipo de Cepricos Arequipa para que pueda ser partícipe. Sí, se logra ver mi camarita. Por lo visto, sí. Yo cuento todo esto, ¿no? O los jueces van a andar. Jueces, no sé cómo van con la... ¿Se ve, puede meter un poquito más completa? Veo la mitad de la cancha, pero sí del empiezo y el final. Que se ve un poquito más. La cámara. Ah, ok. Vamos a ver. La cámara, enfocarlo más atrás porque no tampoco logro ver acá el punto de inicio. Ok, sí estaría bien. Una aclaración. En caso de que tu robot se vaya al lado izquierdo, no sé cómo vayamos a calificar, porque... No vamos a ceder exacto la línea. Por eso te decíamos en el empiezo que pongas tu cinta métrica, más o menos hasta dónde se ve tu robot movilizar, ¿no? O si es que va rectito, genial, ¿no? Vamos a quedarlo. Correcto. Cuento, ¿verdad? Cuento tres. Sí. Listo. 1, 2, 3. Tenemos ya que el robot sale, es un dino y está en estos momentos ya saliendo. Vamos a ver cuánto es el tiempo que hace este robot. Esperemos que pueda lograr llegar a la meta, que no se caiga, que no se regrese o que forme una parábola. Vamos a ver si llega. No, recién va a pasar, todavía y ya pasó. Tiene que pasar la cola, ¿no? Lo que ustedes han verificado. Vale, perfecto. Listo. Wilson, ¿cuánto fue el tiempo que hizo este robot del equipo Céntrico? 29 con 36 segundos. 29, ok, perfecto. Vamos con... segundos. Muy bien, vamos con Laura. 29 con 20. Abelardo, ¿cuánto tiempo? 28 con 88 décimas. Vale, nos quedamos entonces con Cetricos con el tiempo de 29. 29 segundos. Correcto, nos quedamos con 29, por favor. Listo, vamos a, en todo caso, muy bien. Vamos a pasar en estos momentos, en todo caso, al próximo participante, el quinto participante, aquí en Robo Jam Perú, la versión 2022. Salimos por Sicuani TV, para toda la ciudad de Sicuani, como también gracias al auspicio de T-Box, y también
en este caso al abogado Edgar Apaza, que también ha apostado por RoboJam Perú. Entonces, vamos entonces a llamar al siguiente participante. Vamos, Wilson. Estaríamos llamando al robot Psicoabot del team CMR Gilmertech. Perfecto, vamos a llamar entonces a Psicoabot en estos momentos. Confirme si está en la sala. Nos indica si está en la sala. Sí, está. Ya, de igual manera como los otros concursantes, ¿no? Enfoca bien tu camarita, que se note la cancha completa. ¿Qué oye, el final? No vale cansar, eso es. Vamos allá, creo que el enfoque es bueno desde ahí. Bueno, vamos a un rato, vamos a pasarnos a las redes sociales, mil disculpas. O bueno, vamos, después, en todo caso, pasamos a las redes sociales. Vamos a dar entonces, en este caso, para que dé la partida a Abelardo. Correcto. Estaríamos en concurso a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Que se note, por favor, toda la cancha, el inicio y el final, y no muevan la cámara, que se enfoque bien. No veo el final. Detrás de la línea siempre, detrás de la línea. Vamos a ver. Y no traten de mover mucho, por favor, la cámara. No se visualiza bien. Ok, vamos a ver cómo va a llevar la participación al robot Psicobot. Si es posible, para los anteriores concursantes, la cámara lo dejan bien enfocado y ya no lo tocan, ¿no? Sí, es lo mejor que puede pasar, que esté bien enfocado. Bueno, ahí el robot como que está bailando y haciendo los pasitos. Y este robot como que se está apoyando en la pared tiempo, y bailando. De acuerdo a las bases, tenemos un tiempo límite de 2 minutos, el cual ya se ha excedido. Ha pasado el robot con más de 2 minutos. Perfecto. Vamos a considerar el tiempo de acuerdo a bases como 120 segundos. Muy bien. Entonces, se le considera al participante de Psicoabot con el tiempo de 2 minutos. Vale, parece que hemos terminado esta ronda. La ronda 1. En todo caso, jueces, pasamos a la ronda 2. Pero antes vamos a agradecer a nuestro patrocinador el día de hoy, que es nada menos y nada más que la empresa de T-Box. Gracias por apoyarnos y porque también ha apostado por nosotros. Nos regresamos de esta tanda publicitaria gracias a T-Box. Los niños de 7 a 15 años están listos para tomar decisiones y desarrollar su potencial, su carácter y autonomía. Tienen ideas fascinantes. Ha llegado el momento de experimentar. Con las soluciones educativas de T-Box, los estudiantes aprenden por medio de proyectos integradores a usar un procesador de textos, trabajar con datos en una hoja de cálculo, editar imágenes, producir videos. Bueno, estamos gracias a T-Box, gracias por ser parte de nosotros, a T-Box, muchísimas gracias. Gracias por apostar por este torneo. Igualmente a Sicuani TV, gracias por la transmisión repetitiva. Y muchísimas gracias al abogado Edgar Apaza por apostar por RoboJam Perú 2022. Ok, entonces hemos tenido un respiro de 40 segundos para ahora sí comenzar la segunda rueda de Paper Rise. Vamos entonces con la relación. ¿Quién comienza en esta oportunidad?
Abelardo, coméntanos. Nuevamente, hacemos el llamado a Runabot B2 para ya estar en pista de competencia y poder empezar. Estaríamos empezando la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos en esta oportunidad viendo robot. Esa es su segunda participación de este robot. Ok, está haciendo como una parábola el robot. Vamos a ver si en esta oportunidad llega a pasar la meta. Vamos a ver, creo que sí. Esperemos que no se vaya por otro lado. Esperemos que no dé la vuelta. Pasó. Ok, pasó. Por favor, se le recomienda siempre lo que determina si pasó o no pasó son los jueces, por favor. Y bueno, en todo caso, vamos con Abelardo. Abelardo, ¿cuánto tiempo fue lo que realizó robot? Bueno, yo tengo en 35.82. Ok, vale, perfecto. Vamos entonces con Wilson. 35.24. Vamos con Laura. 36. Vale, nos quedamos con el tiempo menor. 35 nos quedamos en esta oportunidad. Muchas gracias al equipo de Magic Zone con su robot. En esta oportunidad con Micaela. Muy bien, gracias por la participación. Vamos en todo caso ahora con el siguiente participante. Vamos a ir con el siguiente participante en todo caso. Sí, claro que sí. Le vamos a Otakubot B2. Otakubot B2. Perfecto, Otakubot B2. Creo que están, claro, perfecto. Van a estar en la misma sala, van a compartir. Y bueno, entonces a la cuenta de Wilson, vamos a dar el arranque de la segunda rueda de este robot, de Otakubot B2. Vamos, Wilson. Sí, claro, claro. La escucha muy claro. ¿Se me escucha? 3, 2, ya. Ya. No. Ha logrado pasar el robot. Perfecto. Muy rápido, ¿no? Ha sido rápido. En esta oportunidad ha hecho muy buen tiempo. A ver qué dirán los demás jueces, qué puntuación tienen. En mi caso yo hice 13 segundos. Sí, en mi caso yo lo tengo con 13 segundos con 12 décimas. Yo tengo. Perfecto. Entonces, el tiempo que determinan jueces es de 13 segundos. Muy bien. Entonces, 13 segundos. Felicitaciones para la participante del club de Magic Zone. Vamos entonces ahora con el tercer participante. Estaríamos llamando al robot runner.exe. Correcto. Estaríamos empezando la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a ver si esta vez logra pasar la meta. Está como que una parábola. Vamos a ver si realmente muy pasa. Muy rápido. Y pasó. Pasó muy bien. Felicitaciones. Entonces pasó el robot. Correcto, el robot se quiere salir ya de la casa. Wilson, ¿cuánto tiempo tienes? Es 13. Correcto, yo lo tengo también en 13.72. Genial, muy yo bien. Yo lo tengo excelente. En 13, también en 3. Genial. Entonces queda con 13 segundos. Tendríamos por el momento un empate en el primer puesto. Vamos ahí entonces ahora con el siguiente participante. Un empate. Vamos a llamar ahora a Dino T-Rex del club Cerecop Arequipa. Vale, perfecto. Llamamos entonces. Sí, sí se ve. Ya, genial, está enfocado. Veremos el conteo de... ¿Va a contar? Empezamos en la cuenta de 3, 1, 2...
3. Vamos viendo que el robot va lento, pero seguro. Como que quiere voltearse, pero no. Ahí está viendo. La pared también le apoya mucho. Le ayuda bastante. Y pues ahí se ve un robotito dinosaurio de color verdecito, bien llamativo. Un dino. Está con su colita, el dino, justamente. Vamos a ver cuánto tiempo logra hacerlo. Y, uy, no, se regresó. Seguro el dueño le llamó, por eso se regresó. Vamos a ver si esta vez logra pasar, por favor, enfocar la cámara. Porque si no, no vamos a lograr ver. Pasó. Sí, ya pasó. Perfecto. Pero hasta que se regresa. Correcto, yo lo tengo en 47 segundos. También en 47. Yo también. Genial. Perfecto, estaríamos llamando ahora al robot Psicoabot. CMR Gilmertech es el team que va a presentarse ahora. Perfecto, vamos a pedir en todo caso al participante Neymar que pueda prender su cámara. Siempre lo queremos horizontal, ok, pero que se tenga que ver la parte de llegada, porque no logro ver, o ustedes pues se logran ver. Sí, que se note por favor inicio y final. Sí. Inicio y final, bien. Y cuando ya esté listo, enfocarla. ¿Se puede ver? Sí, ahí está bien. Déjenlo ahí. Sí, ahí está bien. Empezamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Vale, salió con todo el robot. Está rápido también. Vamos a ver si logra llegar. Esperemos que llegue, esperemos que no se dé la vuelta, porque hay muchos robots que antes de llegar a la meta ya quieren darse la vuelta. Listo, pasó, pasó robot. Pasó. Correcto, pasó. El tiempo considerado en mi cronómetro es de 17,93. El mío con 17,87. 18,10 el mío. Vale, nos quedamos entonces con el tiempo de 17 en esta oportunidad, 17 segundos para el robot Psicoabot. Vamos entonces. Empezaríamos ahora con la tercera ronda. Perfecto, con la tercera ronda en todo caso. Nuevamente estaríamos llamando al Team Club Magic Zone y al robot Runabot B2. Tiene que haber el desempate en esta tercera ronda. Genial. Sí. Ahí está bien. Muy bien. Runabot B2 entraría en concurso a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a ver, está haciendo una parábola. Espero que no se regrese. Cuidado. Siempre recordar también enfocando la línea de meta que se note la cámara. No vemos, no se ve la línea. La línea de meta es la que no hemos visto. Es por ello que le decimos que enfoquen la línea y el robot, porque no hemos visto en qué momento ha pasado. Bueno, señores del jurado, ustedes toman la decisión si lo van a hacer nuevamente o cuál es la determinación de ustedes, señor. Vamos a pedirle que... Yo le marqué acá a 25, ¿ustedes? Yo 19. Bueno, por proyección yo lo marqué en 19, por proyección de la línea. Sí, yo también. Y en todo caso, ¿cuál sería la decisión? ¿Le quedamos con 19 o le damos otra oportunidad que empiece de nuevo? Yo creo que por premuras de tiempo le damos en 19 segundos. Ya. Sí, está bien. Gracias. Perfecto. Muy bien. Gracias, Micaela. En todo caso, quedaron con el 19 segundos. Ha mejorado su tiempo porque, bueno, las anteriores dos como que no le fueron muy bien, pero ahora sí. Vale, entonces pasamos al siguiente participante en esta oportunidad, porque también los chicos ya de Coloring se están alistando, me comentan en la otra sala.
ya están listos. Y pues, correcto. Otaku Bot B2 sería el siguiente robot. Vamos a pedirle que siempre se tenga enfocada la línea de meta. No se mueva la cámara en lo posible. Vamos a empezar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a ir viendo el robot, ahora sí va directo, va en marcha, esperemos que llegue, esperemos que no se dé la vuelta. Y correcto, ustedes jueces, terminen. El robot ha pasado, el cronómetro marca 24.08. Excelente. En el mío 24.78. 24.5. Ok, entonces nos quedamos con 24, es el tiempo. Correcto, ahora pasaríamos con el robot también del mismo team, Team Magic, Club Magic Zone, el robot Runner.exe. A la cuenta de 3 estamos empezando nuevamente el concurso. 1, 2, 3. Vamos a ver, está veloz este robot, vamos a ver si logra sacar un buen tiempo. Esperemos que no se dé la vuelta, vamos a ver. Ahora correcto, sí, ya ha pasado el robot. Pasó. Tengo un tiempo de 9 segundos con 84 décimas. Yo también, 9 segundos. Buen tiempo. María Laura, ¿cuánto 10, tiempo? 10. Vale, entonces tenemos 9 segundos, claro que sí. Estaríamos haciendo ahora el llamado al robot Dino T-Rex del Team Sericop Arequipa. Vamos, en todo caso. Momento, por favor. Me voto al mito, vale. Ahorita voy a acceder. Por. Vamos entonces a esperar a nuestro amigo, como alguna vez le dijo Dino, un gran amigo, el niño de 58 años. Mentira. Un saludo enorme para Jerry. Un saludo enorme ahí. Bueno, en la robótica no tenemos competitividad, tenemos amistad, y eso lo saben todos los que participan, y pues... Bueno, jueces, determinen ustedes, ya enfocó la cámara, determinen si el robot está bien, el inicio, bueno, no sé, la cámara, por favor, sobre todo, ¿no? Ponlo, por favor, un poco más atrás, la cabeza que esté detrás de la línea. Un poco más atrás, por favor. Pero no es con referencia a los pies. Porque si no va a dar la cabeza, los pies estarían súper detrás, más lejos de lo que es el rango de la pista. Ya. Ya ponlo por ahí. Ahí está. A ver, jueces, ¿ustedes qué determinan? A tu cuenta, Wilson. No, Abelardo, por favor, hazlo tú, es que estoy retrasado. Correcto, empezamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Vamos a ver, ahí sale con lento pero seguro el dinosaurio. Está en esta oportunidad de Viper Rise, se presenta el equipo de Celtic Club Arequipa. Y vamos viendo que va directo a la zona de la meta. Esperemos que no se dé la vuelta, porque anterior se había dado la vuelta. Seguramente nuestro amigo Henry le estaba llamando a su Dino y pues se dio la vuelta. Pero en esta oportunidad pasó. Sí, ha pasado el robot. Tengo una marcación de 32 segundos con 16 décimas. Ok, vamos entonces con Wilson. ¿Cuánto tiempo? 31 con 28 segundos. 31 con 6. Entonces nos quedamos con el tiempo de 31. Perfecto. Entonces, finalmente estaríamos llamando al robot Psicoabot del team CMR Gilmertech. Vale, entonces vamos a enfocarnos. Por favor, siempre se les pide en horizontal la cámara. ¿Escuchas, Ney? Sí, por favor. A ver, jueces, ustedes qué. Listo.
que están con el ojo de halcón. Creo que sí, sí está bien. Solo enfoca un poquito más la cámara y queda. Excelente. Ok, tratar de no mover mucho la cámara. Empezamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo sale el robot con todo? Apoyándose en la pared. Creo que le gusta bailar con la pared. Pegado a la pared de este robot. Está luciéndose. Vamos a ver cuánto tiempo logra hacer, porque su primer intento fue casi nulo, podemos decir. El tiempo máximo se le puso. El anterior hizo un poco bueno. Y bueno, pues, pasó. Correcto. Tiene el cronómetro un tiempo de 19 segundos. 19 segundos, correcto, Belardo. Vamos con María Laura. 18.43. Vamos ahora con Wilson. 19.82. Perfecto, entonces nos quedamos con el tiempo de 19. Bueno, en todo caso, vamos a ver, ¿quién de ustedes, jueces, quiere dar ese paso de dar desde el quinto hasta el primer puesto los resultados? Jueces, ¿quién se anima? O le damos la posta a María Laura, porque ya hemos terminado las tres rondas. Sí. Y ya, como primer puesto tendríamos al robot Rune. Antes que lo digas, María Laura, vamos las a ir tres rondas. Claro, pero dale el resultado final de la. Vamos desde el quinto hasta el primero. Pero antes que nos digas, para ya terminar con los resultados, queremos saber qué te pareció, cómo viste la competencia hoy, porque también en unos minutos se viene Colorín. Ok, creo que he visto que han mejorado bastante los tiempos, ¿no? 9 segundos, 17, 13, y no han pasado de los 30 segundos en lo que han tenido su mejor puntuación. Y eso es excelente. Han mejorado sus robots los concursantes de años anteriores. Felicitarlos a todos, ¿no? Excelente. Vamos a ver con las palabras de Wilson. Coméntanos, Wilson. Sí, sí, efectivamente. Bueno, muy buena acción. Pienso que, bueno, debemos mejorar algunos aspectos, ¿no? Y, bueno, felicitar a cada uno de los competidores y, bueno, gracias. Muy bien, Wilson, ahí están las palabras energéticas de Wilson, la emoción también. Vamos ahora con Abelardo. Gracias, Gilmer. Sí, felicitarlos a cada uno de los participantes, pedirles que sigan mejorando en la construcción de robots y que no se desanimen eventualmente. Muchos factores determinan en los concursos. Como experiencia muy rápida, les comentaré que en algún momento uno de mis robots, que a última hora había terminado de pegarlo con silicona, se ha ido desmoronando a medida que iba caminando. Entonces, son cosas eventuales que suelen pasar. Chicos, felicitarlos a seguir adelante, y yo sé que poco a poco van a ir mejorando las pequeñas deficiencias que tienen los robots. Nada, un abrazo y todos son campeones aquí. Muchas gracias, Abelardo. Esas palabras emotivas. Conocemos a Abelardo, toda su trayectoria en el campo de la robótica, tanto educativa y también como la robótica de competencia. Y muchísimas gracias por habernos apoyado, Abelardo, y pues que te hayas involucrado en el torneo de RoboJam. Pero de igual forma a María Laura Núñez, como también a Wilson. Bueno, vamos a las redes sociales. En el Facebook de la transmisión de RoboJam Perú, nos dicen Irpini Wilka, muy interesante. José Olmos, éxito a todos. Vamos, Certikov, éxitos, Leslie, nos dice Leslie, éxitos, Delia Flor nos dice, vamos, Certikov. En este caso, pues vamos a anunciar el resultado final. Jueces, no sé si ya lo tienen el resultado final, ya de las tres rondas. Coménteme, sí. Jueces, si ya tienen el resultado sí, final. Sí, efectivamente, si ya están los resultados. Como está en las bases de las tres rondas, estamos calificando su mejor tiempo y el mínimo, ¿no? Vale, como lo verán en la pantalla. Esos son los resultados. En pantalla. Entonces, ahí tenemos el primer puesto. Ok, vamos a anunciar desde el quinto al primero, María Laura. Vamos a darte la posta para que anuncies. En quinto lugar tenemos a Cetricop Arequipa con 29 segundos.
Como vimos, llegó a un 47 segundos y mejoró también bastante, 29 segundos. En cuarto lugar tenemos a Runabot versión 2, que es de Lima, Perú, con 19 segundos, que también es muy, muy bueno el tiempo, ¿no? Si vemos, se llevan solo por segundos. El tercer puesto tenemos al equipo de Gilmer Tech de Sicuani, el robot Sicuabot, con 17 segundos, su mejor puntuación. En el segundo lugar tenemos a Otakubot, versión 2, con 13 segundos de Lima, Perú. Y el primer puesto, como verán todos, tenemos al robotcito Runner X, con 9 segundos, que mejoró bastante, ¿no? Y también estaba bastante tiempo sus antiguas rondas. Y está en el primer puesto. Ahí estarían las puntuaciones de cada grupo, de cada categoría. Perfecto, felicidades. Entonces, para justamente para el participante que quedó en primer lugar, vemos cómo está celebrando. Es un pequeño que hoy tiene la camiseta de Perú. Muy bien, perfecto. Y también, pues, a todo el equipo de Magic Zone, Certikov, el equipo de Gilmer Tech, que en esta oportunidad también, pues, estuvieron participando. Y felicitaciones para los tres primeros puestos. Recordarles que el primer puesto tiene un premio económico de 80 nuevos soles. Tiene la acreditación del primer puesto gracias a T-Box en esta oportunidad. Gracias, muchísimas gracias por, en este caso, apoyarnos gracias a la empresa de T-Box. Y también, pues, agradecemos a Sicuani TV que nos está haciendo la transmisión respectiva en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han apostado por RoboJam Perú en esta edición. El segundo puesto se lleva su acreditación también. Y el tercer puesto se lleva la, en este caso, se lleva lo que se llama también su acreditación. Perfecto. En breve minutos regresamos. Vemos ahí también a los participantes. Hemos visto ya el primer puesto. Vemos ahí a Neymar con el tercer puesto. Ahí está feliz, contento. Ya lo vemos. Una sugerencia, que todos los concursantes se pongan con cámara encendida en pantalla para guardar el registro de todos, perfecto, los que han participado. Una fotito. De todos los ganadores. Sí, de todos los participantes. Genial, genialísimo. Entonces, vamos a pedirles a todos, por favor, que se ubiquen, que se coloquen. Ahí van a hacer la foto respectiva. Creo que lo va a hacer Mister. Estamos con Mister. Con Mister Roboto, Eduardo Restrepo va a hacer la foto respectiva. Así que sonría. Bueno, a todos los equipos, participantes, felicitaciones, y vamos a tomar la selfie, a cuenta de tres, uno, dos, tres. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar, muchas gracias. Vamos, muchas gracias, señores jueces, gracias a Wilson, gracias a Belardo y Laura por estar ahí muy temprano, ustedes estuvieron en la sala, y pues, muy contento, feliz de que ustedes hayan formado parte de RoboJam Perú en esta oportunidad, gracias Wilson. Gracias a Bernardo, gracias a todos los participantes. Y bueno, hasta aquí llegó la parte de Paper Rise en esta oportunidad, la primera categoría de RoboJam Perú. Vamos a pasar en breve a la segunda categoría. Muchas gracias con todos. Vamos a cerrar esta sala de transmisión porque nos vamos a pasar a Coloring rápidamente gracias a la señal de Sicuani TV, Canal 13, que nos está dando la oportunidad. Sí, creo que tenemos ahí algunas palabras, al parecer. ¿Alguien quiere hablar, que decir hola? Parece que sí, parece que no. Ok, a ver, vamos a escuchar en todo caso a Micaela, que nos dé sus palabras finales y pues cerramos la transmisión de hoy. Vamos, Micaela, hola, buenos días. Nos hemos divertido en el concurso y hemos ganado mucha experiencia. Muy bien, Micaela, gracias a ti, gracias, Micaela. Gracias a todos. Ok, gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Y vamos a ir a una tanda publicitaria y regresamos con Coloring. Sí, regresamos con Coloring en breve. La transmisión repetida, regresamos con Coloring. Vale, muchas gracias. Gracias por su participación. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Nos vemos en un par de minutos, porfa, porque regresamos con lo que se llama Coloring. Gracias, por favor. Chao. Entonces regresamos en breve con Coloring. Sí, vamos a regresar.
Niños de 7 a 15 años están listos para tomar decisiones y desarrollar su potencial, su carácter y autonomía. Tienen ideas fascinantes. Ha llegado el momento de experimentar. Con las soluciones educativas de T-Box, los estudiantes aprenden por medio de proyectos integradores a usar un procesador de textos, trabajar con datos en una hoja de cálculo, editar imágenes, producir videos, diseñar sitios web, grabar podcast, crear animaciones, planear una red informática, programar un robot y un dron, elaborar modelos 3D y mucho más. En T-Box apoyamos a los estudiantes para que reflexionen y pongan en práctica sus derechos y deberes como ciudadanos en un mundo. Los niños de 7 a 15 años están listos para tomar decisiones y desarrollar su potencial, su carácter y autonomía. Tienen ideas fascinantes. Ha llegado el momento de experimentar. Con las soluciones educativas de T-Box, los estudiantes aprenden por medio de proyectos. Empezar a llamar a lista. El robot Killabot está presente. Sí, está presente. Bueno, vamos a pasar a transmitir en este caso el estado que están haciendo. Perfecto. Pero ya enfocarnos de derechito a la transmisión. Tenemos a Sikuabo. Presente. Gato Yoda. Gato Yoda de Magic Zone. Listo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ahí un pendiente. Bueno, seguimos. Alodis. ¿Está presente? Sí, presente. Flash, ¿está presente? Sí, está presente. Ivo, ¿está presente? Sí, presente. Raptor Arequipa, ¿está presente? Presente, buenos días. Kira, ¿está presente? Kira, ¿me escuchas? Ser Crespo, Arequipa. No. Entonces, no tenemos cosas de aquí. Seguimos. Wick, estable, ¿está presente? Sí, presente. Wale, ¿está presente? Presente. Bueno, buenos días con todos, un gusto poderlos saludar. Estamos el día de hoy ya listos y puestos para la transmisión respectiva de Colorings. En breve se viene Colorings, vamos a ver cómo está la sala respectiva de Colorings. En breve les vamos a informar porque están, en este caso, pues ya juntándose, ya se están reuniéndose los equipos respectivos que van a participar en Colorings. Les comento, ¿cómo es Colorings? Van a usar el simulador de PEXO VR, donde los estudiantes, los participantes, van a tener que programar el laberinto a una velocidad máxima o una velocidad tope, que ellos van a, en este caso, van a resolver dos puntos. Para esta oportunidad, los puntos que se han determinado son el punto 3 y el punto 4, y esto lo vamos a ver en breve, vamos a ver, en este caso, cómo se va a dar, cómo se va a dar, en este caso, la oportunidad de ver
ver como programa para los estudiantes para cumplir este reto. Tendrán tres rondas donde cada ronda tendrán que mostrar, en este caso, lo mejor de ellos, donde tendrán que decidir justamente cuál es la mejor metodología de programación para tomar la mejor determinación. Estamos entonces saliendo gracias a Psicoamitv, como también a Tivos en esta oportunidad, y como también al abogado de Galapaza, gracias por la confianza en el torneo RoboJam Perú 2022. Estamos hoy contentos y felices de seguir con todos, de seguir de llevarles esta transmisión respectiva desde la ciudad de Sicuani. Somos, podemos decir, la empresa CMR de Chilmartens, que es el organizador de este evento. Nos tocó, juntamente con todo el equipo que estamos detrás de la transmisión, nos tocó llevar el día de hoy esta transmisión respectiva y pues el torneo de RoboJam Perú, la versión 2022. Ok, nos vamos a ir entonces, nos vamos a conectar a lo que se llama la sala, ya donde están los participantes, sí, justamente, donde están ya todos los participantes. Perfecto. Estamos viendo que en la sala respectiva, pues ya están uniéndose todos los participantes, ya están pasando la lista respectiva. Ahorita nos enfocamos a la sala respectiva para poder mostrarles los participantes que ya están. Nos vamos a infiltrar un rato a la siguiente sala para ver, en este caso, la participación de los participantes en lo que se llama, nada menos y nada más que, en este caso, de RoboJam Perú, la etapa de coloring. Vamos a ver qué está pasando en estos momentos. Vamos a visualizar qué sucede, qué pasa en estos momentos. Vamos a hacer aquí, vemos ahí que ya están. Cuando lo compartan ustedes en Vex, vamos invitando. Es súper, súper, súper. Entonces, vamos a volver en breve en todo caso para poder ya enfocarnos a la transmisión de, en este caso, de la categoría de Paper Rides. Estamos en RoboJam Perú, la versión 2022, ¿vale? Vamos a entrar entonces, chicos, a la transmisión ya de la sala respectiva. Se están haciendo las últimas introducciones, las últimas, podemos decir, ya palabras para dar inicio a la categoría de coloring. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, muchísimas gracias. Pueden dejar sus comentarios. Saludos muy especiales para todos los que nos están viendo en estos momentos. Vamos a entrar entonces a lo que se llama coloring, ya el reto de coloring. Les comentamos que en esta oportunidad vamos a tener a los diferentes jueces. Vamos a tener a jueces, en este caso, netamente, podemos decir que tienen un pasado en la ciudad de Sicuani. Vamos a tener a, en este caso, a Dávila Ilaira Ponce, que es una estudiante que estudia en Medellín. Ella es netamente de la ciudad de Sicuani. Es estudiante que trabaja y estudia en la Universidad Nacional de Medellín. Tenemos también a Leonardo David, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Tenemos a nuestro también colega, Bremio González, licenciado en Educación, como también técnico en Computación e Informática. Ok, nos vamos a lanzar entonces a ver qué pasa en la sala correspondiente. Mientras tanto, gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos, a todos los que están siguiendo la transmisión en vivo. Estamos hoy con la transmisión en vivo de RoboJam Perú, como también en este caso nos viene siguiendo por Sicuani TV, canal 13, así justamente. Vamos entonces rápidamente a ver qué sucede, qué pasa en lo que se llama nada menos y nada más que en la sala de transmisión. Vamos entonces, vamos a ver qué sucede en estos momentos. Vamos, regresamos en breve en todo caso. Mientras vamos con la transición respectiva. Vamos entonces con la transición respectiva y pues vamos a regresar. Por reglamento dice que si hay más de 10, en la primera ronda lo hacen todos y en la segunda los mejores 8. Listo, entonces va a haber 3 eliminados y en esa segunda ronda es ronda final. No es que se escoge el mejor de los 2 puntajes, no. El mejor tiempo, ya en la segunda ronda es el mejor tiempo de la segunda ronda para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Está eso claro? Y ponemos jueces, recordemos poner el tiempo en segundos. Y Iraida, ¿te puedo pedir que ingreses por favor los tiempos? Sí.
En el Excel, ¿cierto? Listo, muchas gracias. Sí, en el Excel, sí. Gilmer, estamos listos, hermano, para. Yo ya me desconecto, estamos listos para que usted empiece su transmisión. Perfecto, en todo caso vamos a aperturar ya todo. Ya estamos ya listos conectados, ya está enfocado lo que es nuevamente, en este caso, para la transmisión ya de Coloring. Ya estamos enlazados, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a mandar saludos a todos los que nos ven en las redes sociales. A José Olmos, éxito a todos. Leslie Karen, vamos, Cetricov. También Lina Sin dice, éxitos equipo Cetricov. Gracias a todos los que están viendo la transmisión en vivo. Estamos saliendo gracias a Sicuani TV en esta oportunidad, como también gracias a la empresa T-Box y al abogado Edgar Apaz en esta oportunidad. Bueno, estamos ya listos y prestos para poder seguir la transmisión. Vamos a saludar también por el otro, en este caso, por la otra red que nos sigue. Pues Fiorella Edith, saludos también para Flora. Muchas gracias por vernos en esta oportunidad. Y bueno, en todo caso, vamos a ir ya con la transmisión repetida. Y bueno, dar la bienvenida a todos ustedes. Muy buenos días a todos los participantes que en esta oportunidad pues están con nosotros. Es una pregunta. Perfecto. Luego, por favor, la pregunta. Vamos a dar ya el inicio a lo que es la categoría Coloring. Sí, por favor. ¿Por cuál página de Facebook es en vivo? Roboyan Perú, por favor, estamos transmitiendo por Roboyan Perú. Vale, perfecto. Muy buenos días con todos. Un gusto poder saludar a todos los participantes que están en la sala, como también a nuestros jueces que nos acompañan en esta oportunidad. Muy buenos días, no buenas tardes. Ya quiero, ya parece tarde acá porque estamos, parece como en el sótano, no estamos acá y ya pues se nos viene como tarde. Bueno, buenos días con todos, buenos días a todos los que nos vienen siguiendo en las redes sociales. Un gusto poder saludar. Buen día a todos los participantes, buen día a todos los entrenadores, como también buenos días a los jueces. Propiamente vamos a presentar, esperemos que los jueces por favor puedan prender sus cámaras. Vamos a hacer la presentación repetida de cada uno de ellos, en este caso de los jueces que son lo primordial porque ellos van a determinar el puntaje, van a determinar si está bien o no está bien. Por ahí, quién sabe, ¿no? Por ahí los jueces son muy duros, eso lo vamos a ver en el transcurso de la transmisión. Pero también tenemos a Mr. Roboto, aunque ya estaba dando las indicaciones. Mr. Roboto también nos acompaña en esta oportunidad. Está usando el VAR. En esta oportunidad él está en el VAR para informar todo lo sucedido o lo que vaya a pasar o lo que no vaya a pasar. Ahí está Mr. Roboto. Bueno, vamos a recibir pequeñas palabras de Mr. Roboto en esta oportunidad y pues lo vamos a tener ahí a Mr. Roboto. Hola, hola, gran amigo Mr. Roboto, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Gilmer, ¿cómo estás? ¿No? Muy buenos días a todos los que están con nosotros en este momento, bueno, a todos los participantes. Tenemos una muy buena acogida, tenemos 11 equipos en este reto de Coloring. Simplemente un par de cositas, recordemos que ellos están programando en vivo y a diferencia de otros Coloring, donde ellos van a donde normalmente tienen la oportunidad de hacer todos los equipos de las dos rondas, en esta oportunidad, por reglamento, solo los 11 equipos van a hacer su primera ronda, pero los mejores 8 pasan a la segunda, que ya es una ronda final y definitiva. Entonces, a todos los jueces que están con nosotros, a David, a Gonzalo, a Elaida también, un gran saludo, muchísimas gracias por su colaboración. Y bueno, no, mucha suerte a todos los participantes y que empiecen los juegos. Excelente, muy bien, gracias. Entonces, tenemos que agradecer antes de comenzar con los jueces, porque ya estamos con los jueces ya en vivo. Pues vamos a agradecer a la empresa que el día de hoy nos patrocina, nos auspicia, T-Box. Muchísimas gracias a T-Box por ser parte en esta oportunidad de RoboJam Perú, como también al canal netamente sicuaneño, Sicuani TV, estamos contigo, canal 13, en la señal abierta en la ciudad de Sicuani, como también en TV Cable, en Sicuani, en fin, en Incatel, creo que no también, sí, correcto. Gracias también entonces a Incatel también, que también está haciendo la parte de lo que se llama el internet. Y pues bueno, también agradecemos al abogado Edgar Apaza, gracias también por apostar por RoboJam Perú. Vamos entonces rápidamente con los jueces, vamos a presentar en esta oportunidad, vamos a ir primero con las damas, aunque es la única dama que tenemos en este reto donde van a estar los jueces. Y bueno, vamos a ir rápidamente con una persona que también pues tiene, podemos decir, raíces y con ella, bueno. Es parte, bueno, vivió y pues actualmente está en Colombia, está
Medellín, vamos a hacer la presentación respectiva a, en este caso, a Dávila Iraira Ponce Lacuta, ¿sí? ¿Correcto? Así es. Solo que acá me está mostrando muy, muy chiquito las letras. Bien, entonces vamos a presentar a Iraira. Justamente ella es estudiante del noveno semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones. Trabaja como monitora o trabajó como monitora en la Universidad de Medellín. Ella actualmente estudia en la Universidad de Medellín. ¿Y cómo así es que ella se fue a Colombia? Pues ganó una beca en PRONAVEC y ella está en Colombia y pues próximamente ella también va a ser ingeniera y pues llevando el nombre en alto de la ciudad de Sicuani. Y pues vamos a dar la bienvenida a Iraira. ¿Cómo estás, Iraira? Muy buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Gilmar, y con todos los que están viendo. Pues en este día estamos como muy, muy nerviosos. Bien, sí, pero nerviosos por esta nueva etapa. Encantada de compartir con ustedes. Feliz porque contaron conmigo. Y nada, esperando. Estoy muy emocionada. Muy bien, la emoción de nuestra jueza Dávila Iraira Ponce Lacuaña. Ella está muy feliz, muy contenta. Y pues, bien, bienvenida entonces a lo que se llama los jueces de RoboJam Perú en la categoría Colonia. Vamos entonces ahora con nuestro siguiente juez. Vamos a presentar a David, Leonardo David Capachamba. Él es estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNSAG. También fue participante de torneos de robótica. Actualmente tiene la mira, pues, en este caso, seguir participando, seguir introduciéndose al mundo de la electrónica como también de la robótica. Vamos a darle la bienvenida correspondiente a Leonardo David. Muy buenos días, David. Es un gusto poderte saludar. Estimados jueces, competidores, querido ingeniero Gilmer, muy buenos días. Es un gusto asistir a este maravilloso evento. Y pues bueno, muy agradecido con la invitación y de parte del ingeniero Gilmer. Y sin nada más que decir, desearles de lo mejor a todos los competidores en este grandioso torneo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, más bien, David. Gracias por aceptarnos. Y vamos a seguir ahora con el juez. En este caso vamos a ir con Premel González Álvarez, ¿sí? Premel Gonzalo González Álvarez. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida. Él es licenciado justamente en educación primaria, también técnico en computación e informática, dedicado ya muchos años a la parte audiovisual, y lo tenemos aquí presente. Muy buenos días, Premel, un gusto poderte saludar. ¿Qué tal, Gilmar? Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días, un saludo muy fuerte y caluroso, Gilmar. Un gusto estar participando como juez en esta oportunidad de la competición. Y saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar presente. Y bueno, en todo caso, vamos a ir, jueces, con las últimas recomendaciones, por favor. Sí, por favor, vamos a ir entonces con las recomendaciones. Para las recomendaciones, solo les quiero pedir que se concentren mucho en los participantes, que den lo mejor de sí. Y aparte que lo que hoy van a mostrar es parte de su aprendizaje. Ganen o pierdan, ellos deben concentrarse que siempre va a ser una ganancia. El llegar a este punto ya es ganancia para ellos. Entonces, que no se decepcionen con ningún resultado. Resultados son números, pero el aprendizaje queda en uno. Entonces, ellos salen ganando, es por todo lado. Esa sería mi mayor recomendación. Genial, entonces muy bien, gracias, Iraira. Y bueno, en todo caso, creo que ya tenemos todo listo para poder dar inicio. No sé si ya ustedes me lanzan el primer participante, me lanzan el nombre del primer participante, quien va a comenzar con el reto de Colony. Sí, por favor, vamos a ver quién se anima a dar, en este caso, pues, vamos entonces con David. No sé si tiene la relación ya, David. Entonces podemos empezar con el participante, el robot Flash. Perfecto, vamos con el robot Flash, por favor.
No sé si ya está. Creo que sí, ¿no? Llamaron todos en lista y ya están todos los participantes. Sí, correcto. Están todos presentes. Nos vamos a pedir al participante de Robot Flash para que nos pueda compartir pantalla. Y los jueces van a verificar si realmente todo está ok. Vamos a ver. Es de Miguel Morovejo, si no me equivoco. Pues bueno, vamos entonces a verificar que el simulador de Pexo esté correcto. Sí, a ver, verifiquen sobre todo la velocidad de jueces. El bloque establece velocidad, yo lo veo correcto. Creo que ahí es donde lo primordial que van a tener que revisar. También revisar la parte de variables. Bueno, ya va abriendo la parte de lo que se llama el reto respectivo, que es el patio de recreo de Colorint. A ver, vamos a ver, está cargando. Ok, perfecto. Entonces, ¿listo, jueces? ¿Verifica que todo está en orden? O que le suelte a cada, al bloque, sobre todo de variables o mis bloques, si por A o B está cargado. Sí, creo que perfecto. Sí, correcto, jueces. Entonces, alisten sus cronómetros, por favor. Alisten el cronómetro para poder dar inicio ya a lo que es, en este caso, la competencia de Colorint. Listo. Entonces, a la cuenta de David, por favor, a la cuenta de tres, comenzamos y pues dejen sus cronómetros en cero, jueces. Vamos, David. Ok, cuenta regresiva. 3, 2, 1, empiecen. Listo, ahí va comenzando ya a colocar sus bloquecitos azules. Al parecer lo va a hacer con bloques azules. Vamos a ver cómo le va a este participante, el participante de Flash. Vamos a ver cómo le resulta. Vamos a ver en esta oportunidad. Va colocando, al parecer ya se lo sabe de memoria todo, y por eso es que no pone, no coloca la pantalla donde está la parte de lo que se llama en este caso el reto. Recordarles que el reto es llegar al punto 3 y 4 en el laberinto. Vamos a ver si le va bien. Vamos a ver cómo lo hace el participante en esta oportunidad. Vamos viendo. A letra C y D, no 3 y 4, C y D, correcto. La emoción. ¿Sí? La letra C y D. Tocaron letras. Así es correcto. Vamos a ver. Ahora sí. Va a hacer su arreglo respectivo a la C. A la C de casa. Y vamos a hacer la llegada a la D. Alisten cronómetro, jueces. Y listo. Acaba de llegar a la D. Por favor. Alisten. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo hizo David? Confírmame. 72 segundos. Premel. 73. Eraya. 76 segundos. Entonces nos quedamos con el tiempo que está medio. Sería 73 segundos. Vale, nos quedamos con 73 segundos. Eso es lo que hizo Flash. Justamente el robot Flash. Y bueno, pasamos en todo caso. Gracias por compartir. Puedes dejar de compartir. Pasamos rápidamente a lo que se llama al segundo participante. Si lo menciona David, por favor. Por favor, David, si lo menciona. El robot Killabot. Entonces vamos a ir con Killabot en estos momentos. Killabot, ¿puede compartir pantalla, por favor? Killabot. Si está en sala, ¿no? Si está en sala, correcto. Entonces vamos a ir con Killabot. Vamos a verificar, pues verifiquen por favor si está correcto. O tal vez tiene alguna determinante. Sí, por favor, pues es. Correcto. Sí, correcto. Sí. Ok, vamos a ir entonces ahora con Killabot. Vamos entonces. Vamos a ir con Killabot. Entonces la cuenta de tres cuentas Bremen, por favor. La cuenta regresiva de tres y comenzamos. 3, 2, 1, va. Y todavía vamos a ver en este que el participante está haciendo la simulación respectiva.
bueno, en este caso la programación repetitiva. Vamos a ver cómo le va a este participante. Pero por el momento, pues, vamos bien, vamos viendo bien. Recuerden que los puntos a recorrer son la C y D. Tenemos un total de 11 participantes en esta categoría. Y bueno, vamos viendo ahí. Tenemos que agradecer en esta oportunidad a T-Box. Gracias por auspiciar RoboJam Perú. Desde 1997, T-Box prepara estudiantes desde el nivel inicial hasta secundaria para utilizar la tecnología de manera creativa y responsable. Los proyectos están diseñados bajo el enfoque STEAM. También tenemos material que utiliza diversas tecnologías de robótica y otros que desarrollan su pensamiento computacional, explorando múltiples herramientas para completar tareas del mundo real. T-Box, una empresa bien relacionada a lo que es la tecnología. Gracias también a Sicuani TV, el canal 13. Vamos a ver rápidamente cómo va. Ya le puso play. Vamos a ver si va el robot bien, ¿vale? Ya está llegando a la sede de casa. Vamos a ver en esta oportunidad. Ya su arribo a la D, también va a la D. Estamos usando diagonales en esta oportunidad. O bien que estamos usando diagonales. Listo, llegó. Llegó a la meta. Vamos entonces, jueces, ¿cuánto es el tiempo? Y vamos con Milaya, por favor. ¿Cuánto es el tiempo? 84 segundos. 84 segundos. Perfecto. Vamos entonces ahora con David. 83 segundos. 83 segundos. Premio González. 83. Entonces nos quedamos con el tiempo de 83 segundos. Perfecto. Entonces vamos a llamar al siguiente participante, por favor. Llamamos entonces David, si nos puede llamar. Ok. Al robot Psicobot. Vamos entonces al robot Psicobot, por favor. Psicobot, no sé si está presente. Vamos a pedir al Psicobot. ¿Se puede ver? Sí, está claro, la pantalla sí se puede ver. Pues sí, verifiquemos. Vale, jueces, confirmen si está correcto. Ok, ¿podría volver a cargar la página de Vexcode? Vale, perfecto. Decisiones de los jueces. Perfecto, entonces empezamos en 3, 2, 1, empieza. Vale, perfecto, se da inicio para que el competidor Psicobot lo lave en estos momentos. Vamos viendo. Aquí tiene que ver mucho la habilidad de programar, la velocidad sobre todo. Vamos a ver cómo le va a este participante. Excelente, vamos a ver. Vamos viendo cómo va programando. Ahí va, va con toda la energía. Luego se van preparándose, por favor, los demás participantes. Correcto. Estamos viendo cuánto tiempo lo hará. Tenemos en esta oportunidad participantes de diferentes equipos como Sotekov, tenemos Magicson y CMRG Martez que están participando en esta oportunidad. Vamos a ver cómo le resulta. Uy, como que pensé que el robot iba a hacer algo ahí, pero felizmente no hizo nada. Felizmente. Ok, vamos a ver, llegó, sí, correcto. Si corroboran, jueces, ¿cuánto fue el tiempo?
Aquí tengo 96 segundos. 96 segundos, perfecto. Iraira, ¿cuánto tiempo tiene? 98. 98. Bremer. 98. 98. Nos quedamos con el tiempo de 98 segundos. Vale, entonces ponemos. Listo. Pasamos ahora al siguiente participante. Llamamos al siguiente participante, por favor. Gracias por llamar. Llamamos al robot Gato Yoda. Gato Yoda, por favor. Vale. Por favor, bueno, ya está. Gato Yoda. Veo, por favor, Neymar, dejaré de compartir. Gato Yoda, no sé si está con la de Masaki. ¿Es correcto? Masaki, si eres el Gato Yoda, el robot del Gato Yoda. Sí, soy Gato Yoda, soy Gato Yoda. Ya, perfecto. Pues es. Mi madre me tengo que llegar, porque mi madre dice que tengo que llegar al 3 y al 4, pero. No, es la C y D. Ay, mi madre me hizo borrar todo, culpa de mi madre. No, no, a ver, recordarle a todos que por favor no se tiene que mostrar la programación. ¿Sí? O sea, la programación es en vivo. No sé si les indicaron antes de participar del reglamento que es justamente desde cero. En este caso, déjalo el bloque de iniciación, por fa. Sí, déjalo, ok. Ya posterior, ya tendrías que programar. ¿Sí? En todo caso, es tenemos que programar 6D. Debe compartir toda la pantalla, por favor. Vuelve a compartir. Compartir toda la pantalla. Solo está compartido la pestaña, por favor. Trata de compartir toda la pantalla. Bueno. ¿Puedes dejar de compartir? Compartir toda la pantalla, por favor. ¿Me quieres jugar? En todo listo, entonces pues verifiquen si está correcto. Si está con listo, podría volver a cargar la página del code. Por favor, sí, mejor la de esa determinación. Cárguelo la página, por favor, del code. Apellido del juez. Bueno. Por favor, bajo reglamento. Chicos, por favor, se puede descalificar. Tenemos que tener un lenguaje adecuado. Sí, ya se sabe, ya se tiene en la parte del reglamento. Por eso siempre se les pide a todos los participantes, por favor, leer reglamento. Sí, por favor. Entonces, vamos entonces con BestCode. Por favor, pueden mostrar BestCode y tenemos que nosotros visualizar, o bueno, en este caso los jueces van a visualizar si está correcto. David, Iraida y Gonzalo. Sí, Iraida nos dice que también, perfecto. Gonzalo también. ¿Listo? Sí, correcto. Entonces, la cuenta de quién. Vamos a seguir entonces la cuenta de Gonzalo. Sí, por favor. Ya estamos en competencia, dejen BestCode. BestCode, mejor dicho. Vamos entonces, Gonzalo, con tu cuenta regresiva. Para que los jueces también pongan ya el cronómetro de cero y pues se dé la partida. 3, 2, 1, va. Vamos a ir a nuestra oportunidad. Vamos a ir viendo el robot justamente. La programación. Como con todos los ánimos. Y pues tenemos en esta categoría 11 participantes, 11 concursantes. Estamos teniendo gracias a Sicuani TV, canal 3 en la localidad de Sicuani. Muchísimas gracias por apostar por el torneo RoboJam 2022. Porque pasa, nosotros no tenemos ese canal. Por favor, estamos a. Por favor. A ver, bajo reglamento, siga programando, por favor.
Bueno, estamos viendo la programación respectiva del estudiante. Tenemos que agradecer a todos los que en esta oportunidad nos colaboran, gracias a Sicuani TV, a T-Box, muchísimas gracias. Gracias al abogado de Gran Cosa también por confiar en RoboJam Perú versión 2022. ¿Estamos viendo? Jueces, tienen un tiempo tope, ¿no? Sí, tienen un tiempo tope. ¿Está atento todavía el tiempo? Bueno, vamos viendo que el competidor va usando bloques de color azul. 3 minutos es el tiempo tope. Recordarles a todos ustedes, a todos los que están viendo también, ¿cuánto es el tiempo máximo? Es 3 minutos. Entonces vamos a ver cómo le va a los demás participantes en esta oportunidad. ¿Se van alistando los demás participantes, por favor? A veces cuando marque 3 minutos, avisa, por favor. No se olviden de prender su micrófono. Vamos viendo ahí la presentación. Sí, correcto. Vamos viendo, estamos programando atentamente. Muy bien, excelente. Bien, gracias a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Vamos a en breve conectarnos a las redes sociales. Y pues vamos a saludar a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Tengo que saludar a todos los que nos ven. Ya le dio play, sale en estos momentos el robot. Pasó algo por ahí, la emoción también, tenemos la emoción. Entendemos la emoción. Saludos desde Bolivia, saludo especial para Jorge, que nos está viendo. También para Lina, vamos Kiarita. Leslie, vamos a Tikov. Magario, Valeria, vamos a Tikov. Lina, éxitos, equipos a Tikov. Delia, vamos a Tikov. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Gracias por estar viendo el RoboJam Perú. Vamos entonces con el participante. Jueces, ¿está todavía dentro de los 3 minutos? No, ya he pasado 3 minutos, estamos en los 100 segundos. Ok. En todo caso, ya pasaron los 180 segundos, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos en los 100 segundos adicionales ya. Listo. Vale, entonces, jueces, cuando marque 180 segundos, ya saben, tienen que avisarme. Ustedes son los que toma la decisión. Entonces, vamos a decir muchas gracias al participante. Recordarles siempre que es 3 minutos el tope, 180 segundos. Y la verdad que, bueno, vamos a esperar que le dé play, hasta donde llega su robot, pero bueno. Muchas gracias al participante, por favor. A Masaki, tengo entendido. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Muchas gracias por compartir. Gracias, pasaron los 3 minutos. Se le otorga 180 segundos en esta participación al participante. Vamos entonces ahora a llamar al siguiente participante, por favor, si nos ayuda Leonardo. Perfecto. Tenemos al siguiente participante, Alodis. Perfecto. Alodis, perfecto. Vamos entonces con Alodis. Vale. Nosotros habíamos mencionado que anterior el participante pues pasaba los tres minutos, que eran 180 segundos, pero por reglamento está que se le otorga 300 segundos por haberse pasado el tiempo límite. Entonces, el anterior participante pasó los 3 minutos y pues se le otorga 300 segundos. Cuando yo digo 3 minutos, hablamos de 180 segundos. Vamos entonces con el participante, por favor, para que pueda compartir la pantalla. ¿Se recuerda compartir la pantalla, por favor? Se le llama, perfecto, listo. Entonces vamos a dejar que los jueces en esta oportunidad verifiquen, por favor. Verifiquen. Que comparta su pantalla completa para empezar. Correcto, muy bien. Ya saben, chicos, es una recomendación que siempre se les hizo compartir pantalla completa, por favor, no la pestaña.
¿vale? Entonces verifiquen, jueces, ustedes tienen toda la época siempre a verificar si corresponde o no corresponde, si está o no está. Entonces, vuelve a cargar la página, por favor. Vale, vamos a esperar, esperemos que le acompañe el internet, porque también es uno de los, lo que fue a favor y en contra es el internet, pero creo que sí. Entonces esperamos. Muy bien, tenemos que agradecer, gracias a Cipuani TV, a T-Box, muchísimas gracias por la apertura, por darnos el espacio respectivo. Y pues jueces, vamos entonces, ya verificaron todo, entonces ustedes toman la determinación, por favor. Perfecto, entonces cuenta regresiva. 3, 2, 1, empiece. Va el participante del club Magison, Alaís, Alois, va, justamente. Va en estos momentos haciendo la programación respectiva. Vamos viendo. Bien, felicitaciones a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Gracias por compartir. Gracias por dejarnos su mensaje respectivo. Y pues, se viene más adelante Skill Drive. Vamos a esperar a los chicos de Skill Drive también. Vamos a ir a apertura de la sala. Vamos entonces, no, siempre nos vamos a avanzar en lo que se llama las reglas del coloring. Tenemos en esta oportunidad 11 participantes. Ok, vamos viendo, está programando, está probando. Si le corresponde o no le corresponde. Si va o no va. Y vamos a ver. Sí, correcto, ya lo comprobé esa parte. Recuerden que tiene 3 minutos, 180 segundos para poder programar como tiempo máximo. Y si pasa los 3 minutos, se le otorga 300 segundos como penalidad. Ojo que aquí no se puede traspasar paredes. Vemos que está haciendo muy bien el participante en esta oportunidad. Todos han usado diagonales, hemos visto que también algunos usaron repetir. Y bueno, vamos a ver cómo le va a todos los participantes. Perfecto. Vamos a ver cómo va. Perfecto. Vamos entonces viendo todavía. Jueces, si pasan los 3 minutos, me avisan, por favor. Vamos viendo. Vale, recordarles que como tenemos 11 participantes, los 8 mejores pasan a la siguiente ronda. Y a la segunda ronda ya nosotros vamos a determinar, bueno, bajo su tiempo que hagan ellos, quiénes son los que van a ocupar el podio. Seguramente nos están viendo de Skill Drive, ya en breve también nos vamos a ir a conectar para que los jueces también determinen ahí en la sala de Skill Drive acerca de las mediciones y bueno. Perfecto. Recordarle que le faltan 10 segundos para los 3 minutos. Ah, no. Sí, tienen que tener el tiempo válido. 2 segundos. Tiempo. Tiempo, perfecto, pero vamos a ver que termine. Y bueno, queríamos ver lo que dice. Entonces, su tiempo para el participante de Magixon, bueno, se le otorga 300 segundos. Vale, perfecto. Entonces, vamos ahora con lo que se llama en este caso, pues, los siguientes participantes, por favor, vamos con los siguientes participantes. Tenemos al siguiente participante, Kibo. Ok, vamos entonces con el participante. Kibo, tercer título para Arequipa, de Trujillo. Ok, vale, perfecto, estamos visualizando. Vamos a
Vamos con el sexto participante, ya estamos a mitad. Eso es bueno, ya entró nuevamente. Pero igual tiene que verificar cosas si está con los parámetros establecidos que se piden, que tiene que estar todo tal cual los presenta VexCode por defecto. Ok. No sé si nos puede mostrar el patio de recreo, en este caso. Si es el que está. Ok, listo. Muy bien. Entonces, jueces, ¿verificaron todo que está correcto? Correcto. Entonces, tenemos la cuenta regresiva. 3, 2, 1, empieza. Oh, entonces, ahí va. Ahí me parece que equivo. Sí, perfecto. Vamos a ver cómo le da Kibo en esta oportunidad. Va a ir el participante Kibo en esta oportunidad, escalando todos sus bloques azules, duplicando para poder ganar tiempo. Vamos a ver cómo le va el participante. Ponía una velocidad de 1000. Muy bien, genial. Vamos a ir con el tiempo. Perfecto. Seguramente por lo que vemos va a ser diagonal, es claro. Y bueno. Le deseamos también la mejor suerte del participante. Y siempre estar concentrado, ¿no? Para poder hacer la programación en un mejor tiempo o un tiempo disponible. Muy bien. Perfecto. Yo supongo que sigue programando porque tengo la pantalla como que blanco, ¿no? Se está subiendo. No logro ver dónde sigue programando. Ah, vale. Pero supongo que le da play y pues veremos. Perfecto, ya salió el robot haciendo una diagonal, otra diagonal, una tercera diagonal. Llega a la letra C, vamos con su otra diagonal, y vamos a ver, listo, llega a la letra D, correcto. ¿Listo, jueces? ¿Cuánto fue el tiempo? Aquí tengo 113 segundos. Yo tengo 116 segundos. 116. Vale. Entonces nos quedamos con el tiempo, a ver. ¿Me repite nuevamente, Yaira? 116 segundos. Perfecto, nos quedamos con el tiempo de 116 segundos. Vale, listo. Entonces para aquí vos, 116 segundos. Correcto. Entonces vamos, Leonardo, ¿con quién pasamos? Pasamos con... Chivo. Pues, ¿Kibo ya pasó? Con Raptor Arequipa. Ok. Raptor a QP, por favor. Comparte pantalla. Listo, jueces. Verifiquen. Buenos días a todos. Buenos días. Ahí está el niño de 58 años. Saludos para Dino. Lo recuerda muy bien. Maestro Gilbert, gracias. Pues, ponemos emoción y alegría. Vale, entonces. Vamos entonces. A ver, jueces, determine. Correcto. Listo, entonces a la cuenta de ustedes, por favor. Listo, cuenta regresiva 3, 2, 1, empiece. Listo, perfecto. Los jueces ya van poniendo en cero su cronómetro. Eso es bueno. Excelente, jueces. Muy bien. Moviendo la velocidad. Para esto sí se requiere bastante velocidad. Es muy importante la velocidad. Vemos cómo suena el teclado. Moviendo. Listo. Está haciendo la diagonal. Correcto.
Lleva la 6 de casa. Hace la red diagonal de retroceso. Y luego vamos a ver en cuánto tiempo llega. Llega a la D, correcto. Llegó a la D. Sí, corroboran el tiempo. 55 segundos. 55 segundos, muy bien. David, ¿cuánto tienes? 55 segundos. Gonzalo. 55 segundos. Ok, queda con 55 segundos. Perfecto, muy bien. Le pasamos al próximo participante, por favor. Pasamos al participante con el robot Kira. Kira, pasamos entonces con Kira. Sí, por favor, Kira. No sé si está. A ver. Y solo que es como un navegador, tengo que aceptar su aviso. No, pero no me puedes compartir pantalla. Comparte pantalla, por favor. Kira, normal, puedes compartir pantalla. O bueno, en este caso robot Kira, ¿no? Pero el participante se llama Kiara. Listo. Muéstranos Bexco, por favor. Listo, perfecto. En todo caso, pues se verifiquen si está correcto. Vemos la verificación, pues es. Listo. Cuenta regresiva, 3, 2, 1, empiece. Perfecto. Listo, ahí va comenzando. Vamos haciendo la producción objetiva, aunque vemos que un poco que, bueno, pero sí, si logramos ver, yo estoy viendo como que estaría un poco congelando, pero todo bien, todo bien. Moviendo. Sí. Bueno, pensé que se había congelado, pero ya está ahí. Correcto. Ya en estos momentos está ahí. Está programando, se viene los bloques de programación. Ok, está haciendo el cambio de parámetros. Muy bien. Excelente. Estamos viendo la programación. Estamos en la categoría de coloring. Salimos gracias a T-Box, una empresa muy relacionada a la tecnología. Como también salimos gracias a Sicuani TV, canal 13 en la ciudad de Sicuani. Y muchas gracias al abogado Olga La Paz. Gracias por, en este caso, por apostar por RoboJam Perú. En este caso viene saliendo ya Robot a hacer la diagonal. Casi todos nos han presentado la diagonal. Casi vemos lo mismo, pero bueno, creo que aquí cuenta la habilidad. La habilidad de programar, la programación, en este caso de los participantes. ¿En cuánto tiempo lo hacen? ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? ¿Llegó la meta? ¿Llegó la C, la D? Sí. Correcto. ¿Podrían confirmar el tiempo? Vamos, Gonzalo, ¿cuánto de tiempo tienes? Ya, Gonzalo. 50. Un ratito, mi reloj se paraliza un rato, disculpe. Vale, entonces vamos con David. Tengo el de 89 segundos. 89 segundos. ¿Y Daya? Sí. A mí también me da 89 segundos. 89 segundos. Nos quedamos con el tiempo de 89 segundos. Perfecto. 89 segundos para el robot Kira. Y pues nos alistamos para poder presenciar ya otro participante en la categoría de colorings. Ok, los jueces ya van determinando. Vamos, David, si nos convocas al siguiente. Tenemos el robot Weak Stable. Vale, entonces vamos a llamar en todo caso al siguiente participante. Ok. Víctor. Reglas, refrescaré la página. Bien. Nuevo proyecto de bloques, laberinto de paredes. Bien. Cuando ustedes deseen. Entonces, cuenta regresiva. 3, 2, 1, empiece. Listo. Vamos viendo ahí la programación del siguiente participante en esta oportunidad. Esto es de RoboJam Perú, la categoría Coloring.
Vamos viendo que está programando los bloques azulitos con una velocidad impresionante, también va. Vamos a ver cuánto le resulta, cuánto va. Ok, ya lo apuntó todo, vamos a ver ahí el cambio de parámetros, cuánto tiempo lo hace. Por ahí le puso bien. Perfecto. Bien, vamos viendo ahí la participación del siguiente participante. Haciendo una programación, podemos ir ahí, está con el teclado full. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa? Está verificando. Sí, sí, es correcto, no es correcto. Ok, ahí está, haciendo los cambios respectivos. El siguiente participante. Esperemos que no pase los tres minutos. Bien, vamos. Hoy los jueces también están con el cronómetro en la mano. Y pues, vamos a esperar hasta el momento del que le dé play. Y yo creo que si ya terminó de programar, seguimos viendo la diagonal, ¿correcto? Vamos moviendo ahí, que ya está la C, ¿correcto? Ya está la C. Vamos a ver si ya está la D. La D de dedo. Correcto, llega hasta la D de dedo, justamente ahí, resolviendo ya este reto. Entonces, vamos con David, ¿cuánto tiempo hizo? Tenemos 92 segundos. 92 segundos. Iraya. 92 segundos. Gonzalo. 93. Vale, nos quedamos con 92 segundos. Correcto, 92 segundos. Sí. Entonces llamamos David al próximo participante. El próximo participante es Wally. Wally, por favor. Queremos que te haga presente. Sí, está. Listo. Está Wally, entonces. Si se presenta ya. Ok. Jueces, verifiquen si la parte de la programación está bien. Listo, entonces, cuenta regresiva. 3, 2, 1, empieza. Vale, perfecto. Vamos viendo ahí la programación repetitiva del siguiente participante. También lo está haciendo rápido. Aquí tiene que ver mucho la parte de los valores que uno va a tener que poner. Recordarles que de esta ronda son, bueno, son 11 participantes. Solo pasan 8 a la siguiente ronda. Y bueno, van a pasar los que tienen, los que están dentro del tiempo establecido. Sí, porque eso es lo que se requiere según el reglamento. Vamos a ver en cuánto tiempo le hace el siguiente participante. Ahí va. Saliendo ya con dirección a la C de casa. Es el primer punto. Luego pasará a la D de dedo. Vamos a ver si está así. Todo le sale bien. Y correcto, llegó la de dedo. Por favor, jueces, ¿cuánto fue el tiempo? Vamos con David. Tengo 61 segundos. 61 segundos. Perfecto, muy bien. Vamos con Iraida. El mío está en 66. 66. Gonzalo. 61. Entonces nos quedamos con 61 segundos. Vale, muy bien. Entonces, llamamos al siguiente participante, David, por favor. Llamamos al participante Hiromi. Hiromi, en todo caso, vamos a llamar a Hiromi. Sí, sí está, por favor, compartir pantalla. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Verifiquen, jueces, por favor, si está correcto. Puede mostrar el mapa. Ok.
Perfecto. Sí, a ver, ¿corroboran, jueces? Sí, está correcto. Correcto. Entonces, cuenta regresiva. 3, 2, 1, empieza. Vale, listo. Corta y comienza el participante ya a programar. Esto en otros momentos está ya haciendo justamente la parte de la unión de los bloques, colocando los bloques para que pueda enlazarse bien y pueda pues responder bien al robot al momento de llegar a los puntos. Vale, muy bien. Tiempo respectivo. Exacto. Como viendo, ahí está cambiando los valores en esta oportunidad. Sí, se sigue cambiando los valores. Atentos, jueces, al cronómetro para indicar cuánto tiempo. Mientras tanto, a los chicos de Skill Drive que nos están viendo, ya en breve se va a aperturar la sala correspondiente para Skill Drive. Tienen que estar atentos y listos. Vamos, ahora sí, creo que ya le va a dar play. Entonces vamos a ver. Listo, ya voy llegando a la sede de casa. Va a llegar a la D de casa en breve. A la D de casa, que ya la D de dedo. La emoción, chicos. La emoción. Desea de. Lo están haciendo muy rápido. Vamos entonces, jueces, el tiempo. Vamos con David. ¿Cuánto tiempo? Tengo el de 100 segundos. Vale. Tengo 101. 101. Gonzalo. 101. Nos quedamos con 101 entonces. Sí, nos quedamos con 101. Muy bien, genial. Entonces, en esta oportunidad, pues, vamos a dar ya el pase al siguiente participante, por favor. Ya nos quedan pocos participantes de la primera ronda. Es todo, acabo la primera ronda. Ah, perfecto. Entonces, mientras ustedes ya me van a dar los participantes que pasan a la siguiente ronda, en total son 8. Pam, ahí, o si no nos puedes mostrar la pantalla, porfa, David, si puedes, con el registro para dar a conocer quiénes serían los que pasan, los 8 que pasan. Sí, o caso contrario, pues te damos un tiempo. Lo pondré en el chat, quizás. Vale, perfecto. O si no, menciónanos, aunque ya Mr. Robot está compartiendo la pantalla. Perfecto, entonces vamos a ver justamente, y ahí tenemos ya los 8. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Sí, entonces vamos a mencionar entonces al octavo lugar. Yo me tomo la atribución de mencionar. En este caso, en el puesto 8 va a pasar Hiromi, en el 7 Cinquabot, en el sexto Witchstar, quinto Kira, cuarto Killabot, tercero Frash, el segundo Wally, el primero Raptor AQP, son los que pasan a la siguiente etapa, la siguiente fase. Entonces, ojo, que la fase final solo se va a considerar el tiempo que van a hacer en esta fase. ¿Sí? No se considera lo que hicieron en la primera ronda. Vale, entonces los 8, por favor, vamos a llamar uno por uno, David. Como gustes, tú eres el que dirige y el que pues nos va a llamar al participante. De los 8, de lo que está de color. Okay, empecemos entonces con Killabot. Entonces vamos a ir con Killabot, por favor. Killabot, comparte pantalla. Muy bien. Verifiquen, jueces, si está correcto. Palo, tu robotcito a reiniciar estaba adelante en el mapa. ¿Ja? ¿Y qué más? Ay, comparte la pantalla completa, por favor. Eso sí, no se olviden, compartir la pantalla completa.
¿Listo? Mientras los jueces van ahí poniendo el cronómetro en cero. Sí. Vamos a... A ver. ¿Listo? Yo creo que sí. Bueno. Perfecto. Entonces, cuenta regresiva. 3, 2, 1, empieza. Listo, perfecto. Les indicamos a los que nos están viendo el Skill Drive. Ya está la sala abierta. Ya nos informan. Pueden estar ingresando. O bien ahí el robot. Bueno, está programando. Vamos a ver cómo le va, cómo le resulta al robot de Quillabot desde Quillabamba, la provincia de la Convención, allá en la selva, bueno, la selva peruana, de, no, la selva cusqueña, también, obviamente que es selva peruana, para todos los que nos están viendo, y ahí el participante desde la ciudad de Quillabamba. Correcto, vamos viendo ahí el robot, en esta oportunidad, vamos, bueno, en este caso está programando el competidor, todavía el robot no ha partido, vamos a ver en cuánto tiempo lo hace en esta oportunidad. Ok, ya salió robot. Vamos a ver, jueces, ustedes son los que van a determinar en qué tiempo lo va a hacer. Vamos entonces, ya llegó la C, va a la D de dado y llegó. Vamos, perfecto, jueces. Entonces, vamos con Gonzalo. ¿Cuánto tiempo tienes? 86. 86. David. 84. 84. Dávida. Tengo 81. 81. Nos quedamos con el tiempo de 84. Sí, perfecto. Nos quedamos con 84. Listo. Llamamos al siguiente, por favor, David. ¿Al siguiente participante? El siguiente participante, Raptor, al equipo. Vamos con Raptor, el siguiente participante en RoboJam Perú, en la categoría Colorín. Sí, perfecto. Pues vamos a rápidamente a ver al siguiente participante. Ok, ya compartió pantalla. Verifiquen, jueces, por favor. Ustedes son los que determinan. Muestra el mapita. Ah, ya. Perfecto. Listo. Listo, entonces comenzamos. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, empieza. Listo, ya dieron la partida a los jueces. Vamos a ver si Raptor logra tener su mismo tiempo anterior o tomó otro tiempo. Vamos a ver. Recuerden que aquí en esta fase se determinan los tres primeros lugares. Bueno, decirle a los participantes de Skill Drive que ya estamos en la sala correspondiente. Sí, perfecto. Da la velocidad, se escucha el teclado, el sonido del teclado. Entonces va a llegar a la D de dedo. Llegó. Pues, llegó. Excelente. Jueces, su tiempo, por favor. En este caso vamos con David. Tengo el tiempo de 56 segundos. 56 segundos. Mi tiempo es 57 segundos. Genial. 57 segundos. Entonces quedamos con 57 segundos. ¿Sí? Correcto. Vamos entonces, David, nos llamas al siguiente. El siguiente participante, Wally. Wally. Wally, entonces vamos con Wally. Perfecto, jueces, verifiquen si está correcto.
¿Está con todo? Por favor, verifiquen, jueces. El mapita, por favor. Muy bien. Perfecto. Sí, también eso es bueno, ¿no? Verifica que el robot esté en la posición de inicio. Vale, muy bien. Entonces, jueces, la determinación de ustedes, si ya todo está ok, es poder, en este caso, ya dar el inicio, el arranque respectivo. Okay, vamos. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, empieza. Perfecto, ahí se viene programándose ya. Tengo que agradecer a todos los que nos están viendo en esta oportunidad, a Joana, a Belardo, gracias a Magali, también que nos ve, también gracias a T-Box, gracias a T-Box, gracias por auspiciarnos, muchísimas gracias a la licenciada Carmen, gracias. Gracias a RoboJam por competencias como esta, tan comprometidas con el talento y habilidades de nuestros chicos, T-Box apoyando siempre. Muchísimas gracias, licenciada Carmen, un gusto, saludos especiales, espero que se encuentren muy bien, gracias por patrocinarnos esta vez. Gracias también a Sicuani TV, el canal de la ciudad de Sicuani, que justamente está transmitiendo en esta oportunidad el torneo de RoboJam Perú. Y también muchísimas gracias al abogado Edgar Apaza, gracias por ser parte de RoboJam Perú. Ven ahí, ya saliendo el robot en la diagonal, viene haciendo la diagonal respectiva, va a ir para la C de casa, la C de cielo, y ahora se va con, en este caso, a la D de dado. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace este participante. Y correcto, llegó a la D de dado. Muy bien, David, nos das el tiempo. Tenemos el tiempo de 69 segundos. 69 segundos, correcto. Vamos 69 entonces. Segundos. Perfecto, Iraira, vamos con Bremer. 69. Ok, esta vez sí los jueces estuvieron ahí bien sorteos con el tiempo, 69 segundos. Perfecto, vamos ahora entonces con el siguiente participante. El siguiente participante, Flash. Vamos entonces con Flash. Vamos a llamar entonces a Flash. Entonces, ok. Perfecto, estamos esperando que cargue el bateo respectivo para poder ya dar inicio. Sí. Listo, cuenta regresiva. 3, 2, 1, empieza. Que todo ya comienza. Ya dieron la cuenta regresiva. Y en estos momentos vamos a ver justamente la programación de este robot. Recordarles que a esta etapa pasaron 8, de los cuales vamos a tener los 3 primeros puestos. Sí, vamos a tener los 3 primeros puestos. Claro que sí. Bien, vamos a ir viendo, colocando uno por uno, vamos a ver si esta vez, esperemos que le vaya muy bien también. Cuidadito con los números, que también hace mucho los números. A veces la concentración se nos puede ir en algún momento, pero bueno, vamos a ver qué nos resulta. Bien, chicos, todos los que nos están viendo, muchas gracias por estar viéndonos en esta oportunidad. Gracias al canal Sicuani TV, gracias por la transmisión respectiva. Gracias por el apoyo a Yuset. Gracias por permitirnos una vez más llegar a hogares y con ellos en esta oportunidad. Vamos a ver, ya en estos momentos hace la indicación repetida, ya sale el robot. Va a ir a la C, rumbo a la C de casa, de forma diagonal también. Vamos a ver en esta oportunidad. Ok, ya llegó, pasó la mitad, ya se va rumbo a la D. En estos momentos va a ser su arribo a la D. Perfecto. Ahora sí, jueces, determinen el tiempo respectivo. Vamos con Gonzalo. Gonzalo, coméntame cuánto es el tiempo que ha establecido este robot. Ha establecido aproximadamente 79 minutos. Segundo. Ok, 79. David, vamos con tu tiempo. Tengo el tiempo de 78 segundos. 78 segundos. Iraira.
Tengo el tiempo de 78 segundos. Ok, nos quedamos con 78 segundos. Vale, entonces pasamos... al siguiente participante... Kira. Vale, vamos con Kira. Kira, por favor, ¿puede compartir? Ok, vamos Kiara, ahí son por acá. Entiendo que es la participante Kiara, por eso está con Kira. Bueno, entonces, chicos de Skill Drive, por favor, lo que están viendo, ya está la sala abierta. En breve minuto los jueces también van a determinar, van a hacer ya la homologación respectiva. Seguramente ya en breve comienza lo que se llama, en este caso, ya la homologación en Skill Drive. Todo ok, entonces podemos empezar cuenta regresiva 3, 2, 1, empiece. Listo. Vamos entonces rápidamente, ya vamos a ver la programación de Kiara en este caso. Estamos viendo que ya está colocando los bloques de las velocidades. Muy bien. Vale, perfecto. Listo, vamos viendo ahí cómo está programando. Creo que salió nuestra jueza, aunque ya regresó. Bueno, atentos, listos. Recordarles a todos ustedes que el tiempo tope para poder resolver este reto es de 3 minutos. Si alguien pasa de los 3 minutos, se le acumula los 300 segundos como penalización. ¿Vale? Entonces, en estos momentos, estamos usando 8 participantes para ubicarse en los 3 primeros puestos. Tengo que agradecer nuevamente a T-Box, la empresa que hace posible que RoboJam en esta edición pues entreguen los premios respectivos, como también a Sicuani TV, también gracias a Incatel, gracias por ser parte de RoboJam Perú. Muchas gracias a todos los que son partícipes en esta oportunidad, a todos los que nos están viendo en las redes sociales y están compartiendo, muchas gracias desde ya. Bueno, vamos a ver la participante en estos momentos, está ubicando, está colocando, vamos a ver qué resulta. Está colocando el bloque, como que el bloque amarillito, el bloque de inicio, como que está que no se quiere unirse, no quiere pegarse, no quiere unirse a los demás bloques. Pues vamos, en estos momentos se viene ya colocándose los parámetros respectivos para que el robot pueda dar ya las funciones respectivas en breve. Coméntanos, David, ¿cuántos participantes quedan aún? Coméntanos, David. Unos 3 participantes. 3 participantes más y terminamos con lo que es coloring. Y atentos, chicos de Skill Drive, alisten sus pistas, por favor, los que están viéndonos, porque nos están siguiendo. Chicos de Skill Drive, alisten la pista, alisten el vaso, alisten el robot, alisten su centímetro, por favor, para poder hacer la homologación respectiva del robot. Vale, entonces, ya tenemos en la otra sala, ya están los jueces, me comenta que está Johanna, está Carlos Magno, en breve se va a unir Hilton, que bueno, parece que la conexión de internet no le está apoyando, pero igual está ya haciendo todos los méritos, me dice que va a subir al cerro para conectarse. Listo, entonces, vamos a ir rápidamente a ver lo que pasa con este robot. Al parecer le puso ya play o no, todavía no. ¿No, verdad? Aquí ya pasaron los 3 minutos, los 300 segundos. Ok, vale, muchísimas gracias a Kira, gracias por su participación. Ok, en todo caso, pues los 300 segundos de participación para Kira, gracias por su participación. Vamos entonces ahora con David, coméntanos, ¿quién es el siguiente participante? Siguiente participante, Weak Stable. Weak Stable, vamos entonces con Weak Stable. A ver, ¿nos puede compartir ya pantalla? Vamos a ver entonces. Ya está Víctor,
debe ser Víctor el participante, ¿correcto? Claro que sí, entonces vamos a ir entonces con la verificación respectiva, jueces. Seguimos verificando todo. Ok, ya va listando el patio de recreo. Excelente, entonces cuenta regresiva. 3, 2, 1, empiece. Esto ya sea el inicio repetitivo. Velocidad, conducir adelante, conducir derecha, conducir. Vale, perfecto. Vamos bien a esta oportunidad. ¿Cuánto tiempo le va a dar el siguiente participante? Vamos a ver. Esperemos que no le falle ahí el play, que no le falle en el caso de los valores que tenga que colocar. Pero escucho, creo, botella, zapato, creo, se escucha como fondo. Ah, olvidé. Vale, perfecto. Entonces, vamos viendo ya el robot, ya va a llegar a la sede de casa. Sí, vamos a ver. Se necesitan dos participantes más para terminar con lo que es coloring, para luego pasar el speed drive. Ya nos están esperando en este caso los participantes. ¿Vale? ¿Tiempo? ¿Ya llegó? Sí. 56 segundos entonces para el participante. Vamos entonces a corroborar respecto. Iraida me dice, Gonzalo, ¿cuánto tiempo tienes? 56. Ok, los jueces estuvieron ahí muy, muy, muy acertados con el tiempo. Vamos a ver entonces con el penúltimo participante, si no me equivoco, David. El penúltimo participante es Sikuabot. Vamos con Sikuabot, representante de la ciudad de Sikuani. Vamos con Neymar. Vamos a ver. Vale, recordar que el otro año de RoboJam Perú se hizo 43 segundos, si no me equivoco, con el participante José María, que en esa edición no lo logramos ver. Pero bueno, seguramente más adelante estará participando. Y bueno, vamos entonces, David y Aya Gonzalo, por favor, verifiquen si está correcto todos los parámetros por defecto de PEX Go. Quería preguntar el nombre del anterior participante. La anterior era Wings. Wings Stable, ¿no? Correcto. Entonces vamos a ver con el participante. Correcto. Entonces, vamos a empezar. Cuenta regresiva: 3, 2, 1, inicio. Viendo ahí la programación del participante. Saludos para dice para Flash. Vamos Flash, nos va en las redes sociales, éxitos. Vemos bastante, bueno, en este caso, saludos también para Edgar La Paz, gracias por el like. Estamos en este momento transmitiendo. Gracias también, claro, justamente al abogado, gracias por haber apostado por RoboJam Perú. Saludos especiales para el abogado Edgar La Paz, gracias por habernos apoyado en esta oportunidad para RoboJam Perú. El premio que va a otorgar es para justamente para el Speed Drive. Y el premio que viene para lo que es, en este caso, Colorix, pues Steelbox. Muchísimas gracias, Steelbox. Ahí es el señor robot en estos momentos. Vamos a ver si llega a la sede de casa, que es lo más primero que tiene que llegar a la sede de casa. Y luego a la E. Exacto, así es. Vamos, jueces, a ver. Los jueces de Speed Drive ya están listos. Chicos, que falten en la sala, por favor. Ya deben dar inicio. ¿Sí? Muy bien, llegó a la meta y vamos a ver con el tiempo de Gonzalo. ¿Cuánto tiempo tiene Gonzalo? 38.
78. Ok, vamos con David. ¿Cuánto tiempo? 101 segundos. 101 segundos. ¿Iraya? 98 segundos. 98 segundos. No sé si me dijo bien Gonzalo, escuché mal. 78, 98. 98. ¿Y Daria cuánto tiempo tiene? 98. En todo caso, sí, muy bien, 98. Entonces nos quedamos con 98, tiempo que registró el SIPOBOT con Neymar. Vamos entonces ahora sí al último participante. Si ha visto el último participante, David, no sé si nos puede mencionar el último participante en esta oportunidad. Ok, tenemos al último participante, Hiromi. Vale, perfecto. Vamos con Hiromi, ya está compartiendo pantalla, vamos a visualizar su pantalla donde está mostrando ya el simulador de PES Go. Entonces, vamos a, en este caso, a verificar a los jueces. El mapa, por favor. Ah, sí, el mapa también, porque puede ser que tal vez el robot está un poco adelantado, no sabe, bueno. Vale, listo, creo que ya está todo verificado. Sí. Ok, entonces, David, te dejo tu cuenta regresiva, por favor. Ok, cuenta regresiva. 3, 2, 1, inicie. Perfecto, ya está el inicio para el siguiente robot. En esta oportunidad quedan en esta ronda 8 robots, o en total fueron 11 los que participaron, pero bueno, pasaron a la siguiente ronda, solo 8. Y vamos a ver cómo será la situación. Genial, genial. Gracias a todos los que nos visualizan en estos momentos, gracias a todos los que nos ven en las redes sociales, gracias al canal Cicuani TV por transmitir el día de hoy, en este caso, el reto de Coloring, como también todos los retos de RoboJam Perú. Perfecto, vamos a ver cuánto tiempo lo hace el siguiente participante. Está también acelerando ya, en este caso, la colocación de los valores, tanto para lo que conducía adelante, lo que reversa, en lo que es adelante, conducir en este caso a la vuelta derecha o izquierda, y también cómo se llaman las velocidades, tanto de conductor como también de giro, en esta oportunidad. Vamos viendo, el participante va llenando ya sus valores respectivos, y vamos a ver cuánto le resulta al final, cuánto tiempo le va a dar su programación. Ojo que la programación, en este caso el tiempo de lo que hemos resuelto es, en esta oportunidad, pues se considera esta ronda. Vale, vamos a ir, ya sale el robot diagonal, de forma diagonal, va a llegar a la C de casa, va en regreso de forma diagonal, regresando ahora sí va a la D, y vamos a ver cuánto tiempo lo va a hacer. Y va a llegar a la D, y llegó a la D. Bueno, vamos entonces a David, ¿cuánto es el tiempo que tendría nuestro participante? 90 segundos, por aquí. 90 segundos, me confirmamos por ahí. Vale, ¿irá allá? 90 segundos. Noventa segundos. Su micro. Perfecto, muy bien, correcto. Para disculpar, había apretado el botón de apagar el micrófono. Bueno, listo, entonces quedan 90 segundos. El último participante, ¿tenemos alguno más, David, o ya fueron todos? Son todos. Ah, perfecto, bien, estaba ahí con el último. Entonces, vamos a dejarte un tiempo de respiro para que puedas, en este caso, ayudarnos con los tres primeros lugares, por favor, mencionarlo. Sí, por favor. Y mientras tanto, yo voy con el anuncio respectivo de tiros. Entonces, vamos ahí, agiliza, por favor, la parte de lo que es los resultados. Y mientras tanto, vamos a una tanda y regresamos con RoboJam Perú, la categoría Coloring, con los resultados. Los niños de 7 a 15 años están listos para tomar decisiones y desarrollar su potencial, su carácter y autonomía. Tienen ideas fascinantes. Ha llegado el momento de experimentar. Con las soluciones educativas de T-Box, los estudiantes aprenden por medio de proyectos integradores a usar un procesador de textos, trabajar con datos en una hoja de cálculo, editar imágenes, producir videos, diseñar sitios web.
Bueno, hemos regresado. Muchísimas gracias a Tivox, la empresa que está relacionada con, en este caso, con la tecnología. Muchas gracias a Tivox. Perfecto. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a tener la determinación ya de los jueces. Vamos con David. David es el que estaba llevando la relación. Por favor, si puedes compartir pantalla o caso contrario, nuestro gran amigo Mr. Roboto nos hace el favorcito de compartir la pantalla para que podamos dar lectura. Vale, entonces, anunciamos los tres primeros puestos, en todo caso, David, y también, bueno, vamos con David. David, te vamos a dar esa posta de que tú puedas mencionar los tres primeros puestos. Perfecto, entonces tenemos como tercer puesto al robot Wally. Como segundo puesto tenemos al robot Raptor Arequipa. Y como primer lugar al robot Weak Stable. Excelente. Entonces, felicidades para el primer puesto desde Chimbote para Weak Stable. Justamente, gracias. Felicidades. El primer puesto de esta categoría de coloring. El primer puesto se lleva 80 soles más su acreditación. El segundo y el tercero se llevan la acreditación para el RoboJam All-Star. Bueno, jueces, tenemos que agradecerles a ustedes, gracias. Pero antes, quiero sus últimas palabras, escuchar a Iaya. ¿Vamos? Iaya, ¿te escuchamos? Sí. Pues estoy... Quiero agradecer a todos los participantes y me alegra mucho que haya estudiantes que le dediquen a la programación. Porque en la actualidad es como lo que está dando el auge. De hecho, las personas nos podemos equivocar, pero el cronómetro no. Nosotros como humanos cometemos errores, pero una programación, tú programas y ellos no se equivocan. Entonces, me alegra que haya chicos tan pequeños que yo escuché, por ejemplo, uno de ellos como furioso, pero... Para él no entiende que para él su corta edad es como maravilloso que ya sepa programar. Imagínese cuando va a tener mi edad, pues yo imagino que va a tener como robotitos andando, que le haga limpieza, porque eso es lo que hace la programación. Entonces yo estoy muy contenta de conocer a personas que le dedican tiempo a enseñar a estudiantes y los estudiantes que aprenden, que le dan su pasión a esto. Y también agradecer a todos los compañeros que son jurados, a las personas que me invitaron, a todos. Estoy muy encantada. Gracias. Muchas gracias, Yaira. Saludo especial hasta Medellín, Colombia, si no me equivoco. Saludo para ti. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo de jueces. Gracias. Ella es de Sicuani netamente, pero está allá por Colombia. Gracias por aceptarnos. Y bueno, David, queremos escuchar tus últimas palabras. Por mi parte diría que esto fue una excelente batalla entre cada uno de los competidores y también felicitarlos por haber cumplido alguna que otra meta en este grandioso torneo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, más bien, David. Gracias y te deseamos lo mejor en tu carrera profesional en esta oportunidad, en la carrera de Ingeniería Electrónica. Y bueno, vamos a escuchar las últimas palabras de Gonzalo, en este caso, Bremel Gonzalo. Adelante. Gracias Gilmar, gracias a ti por la confianza, por la oportunidad de ser esta vez juez. A seguir muchachos que han quedado en los últimos lugares, a prepararse, a seguir dando más expectativas de ellos, que puedan seguir alentando. Y esto no es, es un pequeño obstáculo, pero ellos en la próxima tal vez van a ser los ganadores, quién sabe Gilmar, así es que muchas bendiciones a cada uno de ellos. Muchísimas gracias amigos del jurado y a todos los participantes. Esto fue la categoría coloring. Estamos de corrido, estamos haciendo toda la transmisión, las tres categorías del RoboJam Perú. Muchas gracias a todos los que nos han visto en esta categoría de coloring. Llegamos a la parte final de coloring porque lo vamos a pasar ahora a Skill Drive. Muchas gracias participantes, muchas gracias jueces, un gusto que me acompañen en esta oportunidad y bueno, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador que es Tivox. Y en breve vamos a la tanda correspondiente. Bueno, antes de pedirnos la foto respectiva, por favor, me estoy olvidando. Todos los participantes, por favor, podrían encender su cámara, por favor.
para la selfie respectiva, por favor, si se les pide. Ahí está Neymar con su aprende en casa, aunque sigue todavía aprendiendo en casa, me dice, no ha salido todavía. Ok, todos los participantes podrían aprender, por favor. Sí, para tomar la foto respectiva y pues a los jueces que también están ahí, ¿ya? ¿Listos? Y bueno, todo listo, caso. A la cuenta de 3, 2, 1, 2, 3. Muy bien, excelente. Gracias, entonces cerramos lo que es, en este caso, nada menos y nada más, cerramos lo que es coloring para volver ya con lo que se llama Skill Drive. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los que nos han visto. Regresamos en unos minutos con Skill Drive. Gracias. Los niños de 7 a 15 años están listos para tomar decisiones y desarrollar su potencial, su carácter y autonomía. Tienen ideas fascinantes. Ha llegado el momento de experimentar. Con las soluciones educativas de T-Box, los estudiantes aprenden por medio de proyectos integradores a usar un procesador de textos, trabajar con datos en una hoja de cálculo, editar imágenes, producir videos, diseñar sitios web, grabar podcasts, crear animaciones, planear una red informática, programar un robot y un dron, elaborar modelos 3D y mucho más. En T-Box apoyamos a los estudiantes para que reflexionen y pongan en práctica sus derechos y deberes como ciudadanos en un mundo digital que cambia a gran velocidad. Impulsa su desarrollo hacia el éxito. T-Box, educación del futuro para los estudiantes de hoy. Disculpas, siempre 45 minutos de retraso. Con respecto a la hora que habíamos presupuestado, ese es el problema cuando tenemos uno tras de otro. Jueces, está aquí Joana Hilton y el otro juez, Carlos, ¿sí? Ya están los tres jueces aquí, ¿correcto? Sí, sí están listos. Buenos días. Listo. Jueces. Muy buenos días, bueno, Hilton, hola. Sí, buenas. Buenos días con todos, un gusto poderlos nuevamente saludar. Buenas, buenas. Buenas nuevamente. Ya estamos de regreso. Vamos a entrar ahorita a la categoría de Skill Drive. Bienvenidos nuevamente a este reto. La categoría 3, que es Skill Drive, en estos momentos vamos a ingresar. Hemos estado en la mañana con lo que se llama el reto netamente de, en este caso, hemos tenido el reto de Vaporize, hemos tenido luego hace poco Coloring y ahora vamos a tener Skill Drive. Vamos a tener la oportunidad de ver a robots móviles que van a llevar un vasito, van a hacer su recorrido en estos momentos. Y pues vamos a ver, porque tenemos chicos de diferentes partes que se van a presentar a este torneo, a este concurso de lo que se llama Skill Drive en esta oportunidad. Vamos entonces a ver qué pasa, qué sucede en la sala correspondiente, porque ya están todos, en este caso, los participantes, también están justamente, en este caso, ya los jueces respectivos, y nos vamos a enfocar en breve a la sala correspondiente. Vamos a ver qué está pasando, vamos a dar ya el pase, nos enfocamos a lo que se llama la sala correspondiente de, en este caso, de Skill Drive. Vamos a ver, ya están haciendo la homologación respectiva, vamos a ir rápidamente a ver qué sucede, qué pasa, y en breve regresamos con la transmisión respectiva. Es compartir pantalla, vamos a homologar, por favor, tu el robot y el vasito. Recuerda ponerlo en formato horizontal. Gracias. Listo. Puedes poner, por favor, mostrar las medidas del robot, que no debe ser más superior a 20x20. ¿Cuál es el olor? Deben enfocar un poco, es que no se ve. Deja la cámara quieta un segundo.
Ahí yo veo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, como 16 centímetros, está bien. Ah, está antes del 20 con la parte de atrás. Está bien. El ancho. Pues eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Sí, sí, está bien. Listo. Gracias. ¿Nos muestras la pista que se vea que son las hojas pegadas? Simplemente nos muestra los pliegues que se vea que son las hojas pegadas y no impreso en una sola. Sí, ahí está, está claro. Listo. Ok, perfecto. Excelente. Súper bien. Muchas gracias. Y el vasito, nos mides la boca del vaso que no debe ser superior a 7 centímetros. La boca del vaso, eso. Debe estar en los 7. Excelente. Pues eso. Sí, conforme. Sí, está todo conforme. Perfecto. Entonces, ¿quién sigue? ¿Joana? Ay, perdón, el micro lo había apagado. El siguiente es de Gilmore Tech Max. Cusco Andahuaylas. Andahuaylillas. Perdón. Andahuaylillas. Vale, es un pueblito, les comento, sí. Es un pueblo, una ciudad dentro del departamento del Cusco, que está en la ruta como quien se va de Puno a Cusco, hablamos vía terrestre, o de cualquier lado que quiera irse para Cusco, pues está la zona de Andahuaylillas. Perfecto. Listo, entonces, primero entonces vamos con el robot, por favor. Vamos a enfocar en todo caso. Emanuel, tratas de que haga rotación automática para que esté en horizontal y no en vertical el teléfono. Por favor, tienes que activarle orientación automática y luego pones el robot como si fueras a enfocar a alguien al frente tuyo para poder que se active el horizontal. Pero tienes que ponerle rotación automática primero. Sí, está. Ya está, entonces pones el robot en horizontal, como si estuvieras enfocando a alguien al frente tuyo, al frente, no al robot, al frente. O sea, como si estuvieras mirando a alguien a la puerta de tu habitación o lo que sea, así en horizontal. ¿Sí me entiendes? Pero no al robot, tienes que subir la... El gira un poco más el teléfono. El teléfono gira, más panorámico. Ajá, para que mira, se vea de tú lo estás, tú lo tienes aquí. Tienes que ponerlo al frente, como si estuvieras enfocando a alguien al frente tuyo, hacia arriba, para poder que rote. Mira, a la tele, sí. En un vertical. Así, eso, así. Excelente. A ver, enfocas. Excelente. Y el largo, por favor. Excelente. ¿Jueces? ¿Conformes? Sí, conforme. Listo, paso. Perfecto. Pista. No, ahí se ve claramente que está pegada, entonces no hay problema. Listo. Entonces, ¿todo bien, jueces? ¿Seguimos al siguiente? Sí, todo bien. Listo, sigue. El siguiente es Gilmer Tech también. New Blue Car de Sicuani. New Blue Car de Sicuani. Presente. Listo. ¿Compartes, por favor? Bueno, salimos gracias a T-Box, gracias por auspiciar RoboJam Perú, la versión 2022. Estamos en la categoría de Skill Drive. Vamos a esperar al participante, en este caso es a Arely Fernanda,
que va a ser la presentación respectiva. En este, estamos en la homologación respectiva. Vamos, ok, ahora sí, enfocamos. Al parecer, estaba enfocando el techo. Ok, ahora sí. Nos mires, por favor, primero, robot. ¿Jueces? La parte de atrás, unas muestras de dónde estás midiendo, que no se ve. Enfocas, por favor, al inicio de la cinta métrica. Porque se tiene que ver exactamente desde qué parte de la llanta estás midiendo. Exacto. Listo, ahí. ¿Jueces? ¿Sí? ¿Conforme? Sí. ¿El ancho? De llanta a llanta es lo más ancho, entonces. Ah, está súper bien. Listo, vasito la parte de la boca del vaso. 7, listo. Y pista simplemente nos muestras que se vea que es pegada. Sí, ahí yo veo muy claramente los pliegues de las hojas. Listo. ¿Jueces conformes? Conforme. Listo. Y nos falta el primer robot que llamamos, que es el de Héctor José, que es ¿cuál? ¿Nos recuerdas, por favor, Joana, que es el que nos falta? Sí, claro, es de Gilmar Tech, Big Serio, de Chiclayo. Big Serio. Excelente. Sí, presente. Compartes, por favor, Víctor José. Dame el favor de lo mismo, asegurarte de que esté horizontal. Entonces, tienes que poner la rotación automática y lo pones al frente primero, como si estuvieras enfocando a alguien al frente tuyo, y luego lo vuelves a bajar. Listo, porque lo vemos en vertical y lo necesitamos en horizontal. Ok, vas a enfocar como si estuvieras enfocando al frente tuyo a una persona, arriba, así, chan, así, del todo. Horizontal, no vertical. Para que se vea horizontal, por favor. No hacia abajo, hacia el frente tuyo. Como si estuvieras mirando a la puerta de tu habitación. Enfoca la puerta de la habitación. Creo que le está faltando rotación. No está activado, creo que la rotación. Sí, no tiene la rotación activada. Fíjate que se va a pedir. Tenga la rotación activada. Sí, por favor, Víctor, activa la rotación activada, por favor. Lo que queremos para ya terminar con la etapa de homologación. Ok, vale. Si tienes mucho mejor un familiar que te pueda grabar, genial. Porque al parecer que lo estás haciendo tú y pues... queremos siempre que tengamos un familiar, alguien para que pueda apoyar, pueda grabar. Vale, ya regresó Víctor. Víctor, dale la vuelta al celular, horizontal, no vertical, por favor. Lo que ¿tiene la rotación activada? ¿Ya tiene la rotación automática activada, Víctor? En el celular, por favor, en la parte de ajustes, ahí tienes que ponerle lo que se llama, en este caso, la rotación activada, por favor. Parece que no responde el celular. Víctor, vamos a hacer una cosa. Vamos a homologar. Ahora sí. Por fin. Eso sí, muy bien. Listo. Por favor, rápido. Robot. ¿Me olvides el robot, por favor? Sí.
Sí, no vemos el centímetro o el metro. Bueno, ahí está. Ya. Ahí. Y por favor enfocan al final, a ver cuánto da. Ahí, lo dejan quietico, por favor, un momento. Sí, lo veo bien. ¿Jueces? Sí, está bien, conforme. Listo, ancho. De llanta a llanta. Sí, creo que no hay problema ahí tampoco. Pero pueden enfocar, por favor, es que casi no se ve. Enfoquen para ver el tamaño final. Es con la cámara un poquito más cerquita, que no se ve. Ya, ahora sí. Dejen la cámara aquí. Ahí, la mejor. Ahí, excelente. Sí, súper bien. Listo. Y el vaso, por favor. Listo, Víctor, solo tienes un problemilla y es el vaso. Claramente en el reglamento dice que no se puede vaso transparente y se explica el por qué. Tienes que pintarlo o añadirle elementos de color al vaso para poderlo distinguir. Cuando te toque tu ronda, si te llamamos y tienes el vaso transparente, no te podemos dejar hacer la ronda, ¿está claro? Te recomiendo por favor usar una cinta, puedes poner una cinta negra. O pintarlo con pincel, si gustas. Porque eso está en el reglamento. Eso lo debieron haber hecho ustedes antes de listo. En el reglamento, eso está muy, muy claro. Ya. Listo, dale pues. Entonces queda pendiente usted el vasito y ya todos están listos. Gilbert, yo creo que ya cuando estés listo podemos empezar. Muchas gracias a los jueces. Ya les dejo a ustedes. En manos de ustedes, yo estoy aquí colaborándoles igual por privado. Mi interrogó todo esto con el bar. Okay. Listo, ya tenemos ya el bar activado. Bueno, entonces, nuevamente, buenos días con todos los que nos están viendo. Vamos a comenzar con la categoría Skill Ride. Tenemos cuatro equipos, los cuales ya pasaron la homologación repetida, pero antes tenemos que presentar a los jueces, a los más polémicos, a los que van a tomar la decisión final el día de hoy, los que van a sumar los puntajes, los que van a decir cuánto tiempo es lo que van a registrar los robots. Vamos a aprender rápidamente, vamos a dar primero las damas. Claro, vamos con primero las damas en esta oportunidad. Ok, ya está encendida la cámara, estamos ya con la presencia de Joana Justicia Espinosa, justamente ella está presente. Bueno, ella es, podemos decir en este caso, ingeniera mecatrónica, también dedicada a la parte lo que es la robótica, la parte lo que es en este caso la parte mecánica, en fin, tenemos presente entonces a Joana en esta oportunidad. Bien, Joana, muy buenos días, un gusto poderte saludar. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Pues aquí, agradecerte por la invitación y pues no, aquí a darle, ¿no? Vamos a ver cómo van los proyectos y todo. He visto muy buenos proyectos que están acá en SkyDrive y vamos a ver cómo sale, ¿no? Más bien, reiterar, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias, Joana. Vamos a ir ahora con, en este caso, con Carlos Magno, Acero Gonzalo, en esta oportunidad. Él ya está listo. Bueno, vamos a dar el pase. Él es ingeniero mecatrónico, cuenta con años de experiencia en lo que es el sector de la minería, como también está emprendiendo un nuevo proyecto acerca de lo que se llama, en este caso, de lo que es CNCs. En fin, vamos a presentar a Carlos Magno en esta oportunidad. Muy buenos días, ingeniero Carlos Magno. Buenos días y agradecerte por la invitación, ¿no, Gilmer? Saludar a todos los competidores y al equipo de RoboJam. Y solo desearles mucho éxito y pues, que haya espíritu de lucha, ¿no? El espíritu de lucha. Ese mensaje está bueno. Gracias, Carlos Magno. Vamos entonces a presentar ahora a Hilton Espinosa.
en esta oportunidad vamos a ver pase, también ingeniero mecatrónico, también dedicado a lo que es la electrónica en este caso también, y bueno, vamos a presentar a Hilton Espinosa, bueno, más relacionada con telecomunicaciones, y bueno, nos va a apoyar como juez en esta oportunidad, y bueno, buenos días, Hilton. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gilmer? Es un gusto saludarte, igualmente a Carlos, Johanna. Creo que va a haber algo, va a ser muy reñido esta competencia. Veo muy buenos módulos, creo siempre, ¿no?, aportando la tecnología de nuestro país, y genial, Gilmer, o sea, y que creo que este es el inicio para tener más competencias, ¿no?, de este tipo. Suerte a todos. Muy bien, ahí estaba Hilton, suponemos que está desde su trabajo, porque está ahí con el implemento ahí respectivo del trabajo, de la oficina. Muy bien. Sí, güey. Muy bien, Hilton. Gracias. Entonces, vamos a ver, ¿quién de los jueces es el que va a controlar el tiempo? Bueno, mejor dicho, va a escribir, ¿no? Creo que está Johanna. Johanna está encargada, ¿verdad? ¿O está Cero? Sí. A mí, yo estoy encargada. Perfecto. De eso. Entonces, jueces, pongan cronómetro en cero, también pongan su hojita o para poner el puntaje respectivo. Vamos entonces, Johanna, vamos a convocar al primer participante, en este caso. Así, el primer participante es de Gilbertech New Blue Car, de Sicuani. Vamos entonces con la participante Arenis. Arenis Fernanda, correcto. Vamos a pedir por favor que nos pueda compartir su pantalla. Ella es de la ciudad de Sicuani, del colegio de Mateo Comagado, que han entendido. Y pues va a ser su primera participación. Recordarles que tiene tres rondas. Y vamos a ver cómo le va a la participante en este caso. Vamos a pedir por favor, Arenis, puedes compartir tu pantalla. En este caso, prender tu cámara. Ok. Vale. Vale. Perfecto. Entonces, jueces, verifiquen si está correcto el inicio, el punto de partida de la participante de Script Drive. Sí, correcto. Sí, está correcto. Entonces, vamos, Johanna, a tu cuenta y vamos a dar inicio al robot New Blue Car, así es. Justamente vamos a inicio con en este caso con el piloto, en este caso Arely Fernanda. A la cuenta entonces de tres, Johanna, comenzamos. 3, 2, 1. Listo, sale el robot embalado en esta oportunidad. Uy, vamos a ver. Lo piensa, pero va lento, pero seguro. Lo sigue pensando, muy bien. Va bien. Usar el ojo de halcón, ya saben. Pues es. Igual tenemos el apoyo de Mr. Roboto con el ojo de halcón en el bar para verificar si el vasito sigue. Bueno, yo sigo viendo, pero yo no determino nada. Yo sigo viendo que va bien. Ahí está dando la curva respectiva, ya por la tercera curva. Una curva, bueno, no tan cerrada, pero bien. Lo hizo muy bien. Se está moviéndose bien este robot. Uy, vamos a ver. Pues es, determinen ustedes si salió o no salió por completo. Vale, jueces, creo que escuché a Carlos Magno. Sí, salió en segundo recuerdo, ¿no? 20. Vale, entonces, vamos a determinar el tiempo y el puntaje. ¿Sí? Tenían ahí claro que salió. Bueno, entonces, Carlos Magno, bien por la participación de Fernanda. En todo caso, ahora vamos a copiar el tiempo. En este caso, Hinto, ¿cuánto tiempo tuvo la participante? Tengo yo 59 segundos. Hasta el tiempo que salió, ¿verdad? ¿Correcto, Gonzalo? Sí. Gonzalo. 58 segundos. ¿Johanna? Yo también tengo 58. 58 segundos. Vale, en todo caso se quedó con 58 segundos. Bueno, en este caso ha sumado, vamos a ver el tiempo. Bueno, en este caso ha sumado, recordarles que cada cuadradito tiene un valor. Entonces, confírmame, jueces, en qué
¿En qué punto se quedó? ¿En qué, cuánto sumó? ¿Cuánto de puntaje sumó el robot? Al parecer fue en el quinto cuadro, ¿no? ¿Sí tenemos que ver en el quinto cuadro? Pues es, revisan por favor el chat interno, gracias. Genial, jueces, vale, perfecto. Vale, entonces vamos a tomar la determinación de los jueces en breve. Mientras, bueno, no sé si los jueces lo ven claro, porque yo lo estoy viendo un poco borroso el enfoque que está haciendo el siguiente participante, que creo que es el siguiente participante Psicoabot, si no mal me equivoco, pero yo lo veo, bueno, no sé, ustedes terminan jueces, ustedes son los que van a tomar la decisión jueces, y pues, estoy viendo. Esperamos un momento, por favor, Gilmer, y sigue por orden, porque iba Max de primero, pero nos equivocamos, sigue de segundo el robot Max. ¿Listo? Ah, pues, entonces, por favor, un momentico, por favor, mientras que hay determinación de los jueces, gracias. Vale, perfecto, ya voy viendo a Max. Bueno, desde mi punto de vista, al participante Neymar, por favor, quería indicarle, por favor, que el participante, no sé si lo puede enfocar, de otro ángulo, porque la verdad estoy viendo medio raro. No, bueno, en el caso de Neymar, que es de Psicoabot, el caso de Manuel está correcto. Sí, podrías prender nuevamente la cámara, Emanuel, perfecto. Sí, desde mi punto de vista está bien. Ya seguramente los jueces van a determinar. Sí, están revisando el VAR, me parece, al parecer, para que tomen una determinación. A ver, vamos a ver. Sí, confirman, jueces. Parece, al parecer, tuvo varias salidas el vasito en la anterior participación. Nos comentan que había salido casi en el tramo, bueno, después de haber iniciado. Están verificando en el VAR justamente ahorita. Y pues vamos a ver cuál es la determinación de los jueces. Si queda, bueno, al final, hoy en este caso no van a determinar los jueces. Perfecto, vamos a ver, jueces. Tenemos que agradecer a T-Box en esta oportunidad. Ok, van a tomar determinación. Lo justo 20 puntos acaban de verificar el VAR y el vasito se había salido cuando había sumado 20 puntos. Es lo que nos indican los jueces. Y lo dejamos en 20, Gina. Ok, en 20 puntos, sí, correcto. Ya han verificado. Tiene 20, sumó 20 puntos. A ver, al parecer, perfecto, correcto, tenemos ahí ya la indicación respectiva, ok, entonces me indican si pasamos ya a la siguiente, porque creo que están ahí, bueno, me parece que están verificando nuevamente la transmisión, pero ya me indica un juez que es 20 y también justamente el juez Gonzalo también 20 puntos salió, correcto. Es lo correcto en esta oportunidad. Y bueno, entonces el robot sí salió por el VAR, por decisión del VAR, salió cuando marcó 20 puntos. Ahí se fue el vasito. Tener mucho cuidado a los participantes, que el vasito no tiene que salir por nada de la línea, tiene que estar a ras de la línea. Y por eso tienen que tomar la determinación correspondiente. Bueno, entonces, Arelis, te queda una segunda y una tercera ronda para poder mejorar. En todo caso, vamos a ir ahora con... vamos a pasar ya con el siguiente participante, que es el robot Max, si no me equivoco. ¿Sí? Ok. Listo, queda entonces ahí. Vamos a ver a Max, jueces. Vamos a ver. Listo, jueces. Perfecto, jueces. Verifiquen si está correcto, por favor. Sí, correcto. 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 Gonzalo. Sí. Ok. Carlos Magno. Sí, conforme. Joana, ¿está bien el robot para ti? Pues si no está, pues tenemos que verificar. Vale, entonces, está bordado por iniciar. Entonces vamos a ir a la partida en todo caso de en este caso de Carlos Magno.
contar la cuenta regresiva hasta 3, por favor poner cronómetros en 0 y tomar la decisión respectiva, ¿ok? Vamos entonces, Carlomagno, a poner, bueno, la cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Vale, ahí va el robot dando la vuelta respectiva para llevar su vasito. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace. Por favor, mucho ojo. Ojo del con, por favor, para no tener... Se salió en la cuarta hoja. Tiempo, tiempo, entonces. A ver que termine, por favor. Listo, jueces. Vamos a verificar. Sí, corroboran ustedes si realmente el robot salió. A ver, jueces, porque, bueno, estamos ahí en el bar. Bueno. Sí, acaban de ver en el bar, y sí, efectivamente se salió, me comentan, justamente en la cuarta. ¿Sí? ¿Es correcto, sí, jueces? Sí. Sí, salió, correcto. Muy bien. Entonces, Joana es la que está llevando las indicaciones de los puntajes, muy bien. Entonces, tened muy en cuenta nuevamente a todos los participantes, por favor, que el vasito no tiene que salirse. Recordarles que cada recuadro tiene un puntaje de 10. Entonces, en esta oportunidad, si el participante hizo 4, entonces lleva 40 puntos. Y, pues, en este caso, el participante, bueno, ustedes van a determinar el tiempo respectivo. Justamente están verificando todo eso. Muy bien. Sí. Ok. Ok. Muy bien. Pues es... Perfecto. Gilmer, en este momento la juez Joana está ausente. Entonces yo voy a cubrir a Joana mientras tanto junto con Hilton y con Carlos. ¿Listo? Perfecto. En todo caso, sí, quedó que sumó 40 puntos porque se salió. Verificado por todos, ¿verdad? 40 puntos, Gilmer. Es correcto. Vale. Entonces, vamos, entonces, llamamos al tercer participante. Con Cicuabot. Vamos con Neymar, Cicuabot. Cicuabot, creo que estaba presente, pero parece que eliminó. A ver, Cicuabot. Neymar, ahí está Neymar, ¿no? Ahí está Neymar, vamos Neymar. Neymar, no logro ver su pantalla. Ah, ok, ahora sí. Ahí. Jueces, no sé si está claro. Está súper bien. ¿Quién estaba contando? ¿Hilton, Carlos? Cuéntenos ustedes. Carlos Magno. 3, 2, 1, inicio. Recuerden que a la ronda, a la meta, debe llegar antes de los 120 segundos, ¿sí? El punto final. Salió. Para mí salió ahí también, antes de la curva. Puedes terminar. ¿Terminar ahí, va? Enseguida, de nuevo. Ahora, sí, vamos a verificar. Por favor, la cámara, siempre hay que mantenerlo, por favor, toda la pista, porque yo no logro ver tan bien. Ahora sí. Vamos en este momento. Ahí volvió a salir. Sí, salió claramente. Ya se ha salido varias veces. Ok. Dale, termina tranquilo. Termina tranquilo. Listo. Bueno, jueces, ustedes mismos son a verificar el VAR, si realmente salió en el cuadrante. Para mí fue 50. No alcancé a poner pantalla, para mí fue 50. Para fin fue muy claro ahí. No sé si Hilton y Carlos concuerdan. Sí, sí salían 50 en la curva. Ah, muy bien. ¿Hilton? Estamos bien, 50. 50, listo. Joana también ya está presente. Listo, terminamos la ronda entonces. Ya está presente Joana, entonces yo ya me silencio. Vamos con Viseriu, por favor, para que comparta Viseriu.
Listo, Joana, ya te dejo para que sigas tú liderando. Oh, muchas gracias, no sé, va a disculpar. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a llamar al siguiente participante desde Chiclayo. Sí. Perfecto, puedes prender tu cámara, enfocarnos en la pista, por favor. ¿Ahí? Igual horizontal, por favor. Tienes que hacerlo rotar tu... activar, por favor, lo que es rotación. Horizontal. Quiero que lo muestres horizontal, por favor. Sí, justo eso. Ahora sí. ¿Listo? Listo, listo. Ok, cronómetros en cero, jueces. ¿Listo? Ok. Entonces, Carlomagno, cuentas y comenzamos. 3, 2, 1, inicio. En estos momentos el robot sale con todo, con fuerza. Vamos a ver si el vasito todavía está dentro. Yo lo veo dentro. Ustedes, jueces, vamos viendo. Va avanzando el robotito, va hilando lentamente. Ahí el robotito, todavía ahí lo está llevando el vasito bien, y bueno, no sé, los jueces van a determinar. Va el robot, va llevando el vasito correspondiente, va ahí el vasito, va el robot también, y no sé, bueno, ahí sí se vio claramente que salió. Y bueno, jueces, la determinación de ustedes. ¿Por interno, jueces? Sí, por interno, porque al parecer creo que había salido antes. Bueno, jueces, determinen ustedes ahí por interno. Por el grupo de WhatsApp, por favor, siempre verifiquen. Bueno, gracias por presentarnos tu pantalla, Víctor. Gracias, Víctor. Bueno, todavía les quedan dos rondas más a los participantes. Seguramente ya están alistando algunos problemitas que han tenido al momento de dar los giros correspondientes. En algunos de los casos, pues, está faltando la precisión en las vueltas, ¿no? No presionarle tal vez mucho el botón del dispositivo del celular que controla el robot, y pues eso está haciendo que tal vez al momento de girar, pues salga el vasito, se vaya, se salga de la línea. Y bueno, vamos a esperar en estos momentos cuál es, en este caso, la decisión final de los jueces con respecto al participante Víctor, que justamente hemos visto anteriormente y pues tenía un robot. Y bueno, el vasito también se veía bien. Y pues vamos a ver la determinación, jueces. Creo que están revisando el VAR. Sí, están revisando el VAR al parecer. La retransmisión está revisando si realmente salió el robot antes o pues en la zona donde estaba el cuadrante 6. Vamos a ver si salió o no salió. Vale, entonces van preparando los demás participantes, por favor. Vamos a ver, estoy a la espera de los jueces. Bueno, salimos gracias a T-Box en esta oportunidad, también salimos gracias a Sicuani TV, Incatel, como también gracias al abogado Edgar Apaza. Gracias por apoyar RoboJam Perú, la versión 2022. Estamos en reto Skill Drive en esta oportunidad. Bueno, vamos a esperar qué es lo que determinan los jueces, qué pasó, no pasó. Yo sí vi claro en qué momento el robot, bueno, el vaso salió, pero yo no tomo la decisión, toman los jueces, y pues ya la foto, dicen que, a ver. Miran, por favor, jueces, miran, por favor. Miren el WhatsApp, por favor, jueces. Su WhatsApp, revisen. Ustedes mismos, jueces, tomen la determinación. Bueno, ahí está, los jueces con el VAR revisando en qué momento el vasito salió y en qué momento no salió también. Y bueno. Perfecto. A ver si los jueces revisen bien. ¿Vale? Jueces, por favor, nos indican si están de acuerdo. Listo. Listo. Ok. Listo, Mr. Robot. Entonces llegaron a un consenso. Al parecer ya revisaron todo. Sí. Sí, que lo diga Carlos. En consenso decidimos que salió en 50. Perfecto, entonces suma Víctor 50 puntos. Hemos visto que en esta ronda todos los robots, en este caso los vasitos,
salieron, no pudieron llegar a la meta final, y esperemos que en esta siguiente ronda, pues los vasitos puedan llegar a la meta final. Entonces, vamos ahora con la segunda ronda. Recuerden que tiene tres rondas, se va sumándose, en este caso, los puntajes que van a tener. Y pues vamos, en todo caso, Carlos Magno, o bueno, Johanna, vamos a llamar al participante que en esta segunda ronda nos va a presentar su robot, y esperemos que le vaya mucho mejor. Sí, buenas. El participante es de Gilmartech Max. Entonces vamos con el robot Max. Ok, ya está. Por favor, sí, nos tiene que mostrar toda la pantalla, toda la pista. Sí, que es lo importante de la pista. No sé si lo puedes girar para la izquierda un poquito. Para la izquierda, moverlo para la izquierda del celular, porque no se logra ver el vasito y el robot. A ver, creo que... Ahí está bien. Mucho mejor. No le mueva mucho. Entonces, Carlos Magno, vamos a tu cuenta regresiva. Vale. 3, 2, 1, inicio. Vale, correcto. Ahí salió con todo el robot. Y se da la vueltita el robot para poder mover el vasito. Vamos a ver. Ya va recorriendo. Ya va para el cuarto cuadrante. Recuerden que ese es su tiempo. Verificar su tiempo también. Si en caso llegara a la meta. Uy, ahí dio una buena curvita. Como quien dice, le estaba llenando de la manito. Vamos viendo ahí el robot. Vamos viendo. Y ahí va a darse una vueltita respectiva. Vamos a ver este robot. Lento pero seguro. Listo. Cumplió su reto. Bueno, jueces, ustedes toman la determinación. Si llegó completamente, si salió o no lo sé, jueces. A ver, revisemos el VAR. Por ahí dicen. Jueces. Estamos a la espera. El tiempo, ¿cuánto tiempo lo hizo? Si consideramos que no salió el vasito, ¿cuánto tiempo lo tiene Carlos Magno? ¿Cuánto tiempo, por favor? Bueno, sí le hago completo, pero el tiempo... Joana, si nos ayuda con el tiempo, por favor. ¿El tiempo cuánto lo hizo el participante? Si me confirman con el tiempo, por favor. Vas a disculpar que se me colgó justo el teléfono y no pude. Se me pasó el tiempo. Vale, en todo caso, vamos a seguir al VAR. Sí, por favor. Chicos, con el VAR. Jueces, con el VAR, por favor. Sí, ese detallito, por favor, del cronómetro, siempre tenerlo en cero y presionarle siempre el botoncito, por favor. Vamos a ver, jueces. Me comenta que están verificando si salió o no salió. Bueno, yo desde que yo no tomo decisión, pero vi que no salió. Jueces. Yo no vi la ronda. Fueron 42 segundos, me informa a cero. En este caso el juez Carlos Magno, cero. ¿Vale? Chicos, jueces, por favor, confirmen si el vasito. El vasito, por favor. Hasta donde vi, no salió. No salió de la... De no la salió. Línea. Así que... Se considera que terminó el círculo completo, el circuito completo. Ok. Entonces, estaríamos hablando de que llegó los 8 cuadraditos, 80 puntos, y por ahí determinar, jueces, a ver, el tiempo, porque recordarles, si el robot, en este caso, pongo ejemplo, a ver, para todos los que nos están viendo, y todavía los que no seguían, es que el robot, si llega a la meta, digamos, en un 35 segundos, se le considera el tiempo de 120 menos, en este caso 135 segundos. Y en este caso, pues, tendríamos que nosotros hacer, en este caso, hablamos de, en este caso, de 85, que hay 85, más lo que ha comentado, los 80, sería 165. Pero eso es un, estoy poniendo ejemplo, pero yo no sé cuánto han determinado los jueces. Dice el juez Hilton dice que 45 segundos y Carlos Magno 42, se toma el tiempo menor, entonces eso significa que sobraron
78 segundos. De esos 78 segundos se suman a los 100 puntos. No son 8 secciones, Gilmer, son 10 secciones de línea, porque lo que se cuenta por 10 puntos no es la hoja, sino cada sección de línea que hay en una hoja. Entonces son 10 secciones, son 178 puntos según los jueces. Exacto, sí, justamente, pues lo anterior había puesto como ejemplo, sí, había puesto como ejemplo. Entonces, vamos a ir a la determinación, jueces. ¿Cuánto es el puntaje final? 178. Correcto, 178. Listo. Entonces, ese es el puntaje que tiene. ¿Recuerden el robot? Max. Max, Robot Max, correcto. Sí, correcto, Robot Max hizo un total de 178 puntos. Completó el circuito, hizo sus 100 puntos. Y el tiempo que le quedó se le añadió. Y justamente da como 178. Le quedó 78 segundos. Y bueno, ya Max suma sus 178. Primer robot que completa la ronda, la mejor dicho, el circuito. Y pues vamos a pasar al segundo robot, por favor, llamamos al segundo robot. El segundo robot es de Gilmer Tech, New Blue Car, de Sicuani. Vamos entonces con New Blue Car, por favor. Entra, por favor. Ok, vamos a esperar entonces al participante en breve, que ya seguramente va a encender la cámara. Mientras tanto, tenemos que agradecer nuevamente a T-Box. Gracias por esta oportunidad, por ser patrocinador de RoboJam Perú. Gracias al canal Sicuani TV. Nos comenta que nos están viendo en diferentes partes de la ciudad de Sicuani. Nos están viendo por Marangani. Gracias. En San Pedro también nos están viendo en esta oportunidad. Vamos ahora con Aleli Fernanda, participante del Colegio Mateo Pumacagua. Y vamos a ver cómo le da en esta ronda respectiva. Ok, entonces... Pues, Carlos Magno, por favor, nos indica tu cuenta regresiva para dar inicio. 3, 2, 1, inicio. Vamos, ahí viene el robot. Vamos a ver. Ahí está el robot llevando el vasito. Igual, de todas formas, al final se verifica siempre en el bar si cumple o no cumple la ronda o en este caso el circuito. Y bueno, los jueces son los que determinan. ¿Vale? Determine, vamos a ver qué dicen los jueces. Los jueces son los que determinan mientras ahí el robotito va llevando. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Ahí va el robot. Viene el robot, viene la curva. Y bueno, creo que ya tienen una decisión los jueces. Sí. Perfecto. Magno, coméntanos cuál es la decisión. Salió en la primera curva del inicio, ¿no? Intercepción. Ok, entonces se queda con el puntaje. Me comentan que es de 20 puntos. Vale, en esa parábola salió, ¿sí? ¿Me confirman? Vale, entonces, ha sumado... La participante Aleli Fernanda, 20 puntos. Hay que estar ahí muy certero con el dedo para poder controlar, en este caso, lo que se llama el robot, llevando el vasito. Tiene que correr todo el circuito de un inicio con un final. Vale, entonces, vamos a ir en todo caso con el tercer participante, Joana, si nos indica. El tercer participante es también de Gilmer Tech, Sicuanibot. Vamos entonces con el gran Neymar. Con Sicuanibot vamos en esta oportunidad. Enfocamos rápidamente a Sicuanibot. Listo, perfecto. Entonces, vamos a dejar rápidamente la pantalla. Ok, todo ok. Entonces, vamos, Carlos Magno, con tu cuenta regresiva. 3, 2, 1, inicio. Tengan muy en cuenta, jueces, el tiempo. El registro del tiempo es muy importante. Pero también hay que verificar en el bar si el vaso va, sigue la línea. Vamos a ver. Ahí va. Se ubica bien el robotito. Va a derecha y bueno, ya está. Ya está listo el robot. Se va a arrumbar rápido. Va a dar la curva correspondiente. Va a dar el giro. Vamos a ver qué hace el robot. Ahí está. Se va posicionándose bien. Un poquito más atrás, dice.
Vamos a ver si ahora sí lo agarra el robot, lo toma, bueno, el vasito. Sí, ahí está yendo el robot en estos momentos. Va avanzando ya justamente llevando su vasito, va por la curva peligrosa, la curva un poco cerrada, podemos decir. Y ya, listo, ya supo salir adelante, va por la siguiente curva que se le presenta. Y el robot otra vez va a buscar una ubicación para que también, pues, en esta le vaya muy bien y no comete el error en la primera ronda, como en la primera ronda. Va adelante el robot en estos momentos, va llevando su vasito de color negrito, bien pintado. Ahí está, va el robot, se va a ubicar nuevamente en estos momentos. Vamos a ver si se logra ubicar bien para poder llevar. Va adelante, va tomando su rumbo y se viene la curva cerrada. Vamos a ver qué pasa ahí. Ya lo movió, ya lo está ubicando. Va a llegar, falta pocos centímetros para llegar y llegó a la meta correspondiente. Muy bien, este robot ha llegado a la meta. Vamos, jueces, está usted en ustedes la decisión final. Y pues, confirmen si completó llegar o bueno, según el VAR. Está revisando el VAR. Pero de todas formas, vamos entonces con el tiempo, Carlomagno. 1:18. 1:18 serían 78 segundos lo que habría hecho el robot. Pero van a confirmar. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Confirmen? Sí, jueces, vamos a confirmar. El VAR también tiene que ver. 78 segundos. Jueces, confirmen, hizo 78 segundos, pero ojo, hay que, si lo logró completar, serían 100 puntos. Y, vale, a ver, vamos a tomar, juez Hilton, ¿cuánto tiempo usted consideró? A ver, entonces nos vamos a quedar con 77 segundos. Vale, el juez Carlomagno nos da a entender que el robot hizo 78 segundos, Joana con, en este caso, 77. Y el juez Hilton nos da con, en este caso, 80 segundos. Nos quedamos con el tiempo que ha hecho el robot de 77 segundos. Es decir, ha sumado 100 puntos. Queda el tiempo de 78, Gilmer. Correcto, muy bien. Entonces, el puntaje final. 142 puntos. 142 puntos. ¿Correcto? Sí. Ok, nos quedamos con eso. Vale, entonces, perfecto. Sí, correcto, correcto. Correcto. Listo, anotan 142 puntos. Listo, perfecto. Ahí está la presentación de Psicobot. Vamos ahora con el siguiente participante. Joana, por favor, nos indicas. El siguiente participante es de la ciudad de Chiclayo. Sí, el siguiente participante también es de Gilmer Tech, es Big Sergio, de Chiclayo. Perfecto. Entonces, vamos con el participante Víctor. ¿Puede encender la cámara, por favor? Ok, listo. Estamos ya listos y prestos para poder, en este caso, ya con el siguiente participante de la segunda ronda, ronda no definitoria, porque queda una ronda todavía. En estos jueces, den su punto de vista, si ya está bien colocado todo. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, sí, está bien, pero sí. Ok, vamos, Carlomagno, entonces con tu cuenta regresiva, por favor, no mover la cámara. Tiene que mostrarse toda la pista, por favor, un poquito a la izquierda, mover la cámara a la izquierda. Ahí está bien. Vamos entonces, Carlomagno, con tu cuenta regresiva, por favor. 3, 2, 1, inicio. Listo, sale el robot, en este caso, en esta oportunidad, desde Chiclayo, se hace presente este robot, vamos a ver si va a lograr llegar a la meta, y por ahí también tienen que revisar el VAR, me comentan, sí, a todos están revisando el VAR correspondiente para saber si realmente el robot o el vasito está dentro o fuera. Bueno, ahí se viene justamente Víctor con su robot, y ahí va dando la curva, va llevándolo, va lanzando el vasito, ahí le pone fuerza, le pone ahí un poquito de paciencia, para ver, uy, ahí está, ahí va, vamos a ver cómo le va, se quedó ahí, ahí está el robot, yo sigo viendo que el vasito está adentro, vamos a ver qué pasa, sigue, 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 uy, 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 y llegó ya justamente el robot, pero tenemos que revisar el VAR si realmente el robot llevó el vasito siguiendo la línea o se salió en uno de los cuadrantes. Para eso está justamente el VAR, van a revisar los jueces. Jueces, ustedes toman la determinación.
Vamos, jueces. Sí, a ver. Vamos a ver la determinación de los tres jueces. Vamos a ver qué nos dicen, porque ellos son los que determinan, lo que nos indican qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido, dónde salió, no salió o llegó correctamente el robot. ¿Sí? Está verificándose en el bar. Correcto. Me dan a entender que salió, bueno, va a sumar 10 puntos porque el robot había salido al iniciar. Sí, salió. Suma 10 puntos el robot, que es desde Chiclayo, en el norte peruano, justamente, y pues sumó 10 puntos. Bueno, ese es el puntaje final de los jueces. Y bueno, vamos a pasar entonces, en todo caso, pasamos a nuestra tercera ronda, ya la ronda definitoria. Hemos visto que han cumplido, bueno, han llegado los robots, ¿sí? Han hecho que los robots lleguen a la meta. Hay dos robots que ya llegaron a la meta en esta segunda ronda. Y esperemos en esta tercera ronda mejoren su tiempo. Mejoren su tiempo y pues podamos ver, o tal vez, algunos de los competidores que por ahora han sumado un puntaje bajo, podemos decir, pues puedan superar a los primeros puestos que están ahorita. Bueno, vamos entonces rápidamente a la tercera ronda. Ok, en todo caso vamos, Joana, ¿quién es el participante que nos va a acompañar en esta tercera ronda? ¿Cuál es el primer participante? El primer participante es Max, de Gilmartech, de Cusco. De Andahuaylilla, Perú. Viene ahí el robot Max con, en este caso, con Emanuel. Se hace presente el robot desde Andahuaylilla. Ok, Carlos Mango, entonces, a tu cuenta regresiva, por favor. Vale. 3, 2, 1, inicio. Esto se da inicio y sale con todo el robot Max. Va a ver si el vacío todavía, yo lo sigo viendo que está en la línea correspondiente, la línea negra, para que lleve el robot el vasito y siga llevando el vasito en esta oportunidad. Lo veo ahí, bien, bien, el robot está bien sereno, bien está, ahí dándole la vuelta. Uy, qué tal vuelta que se ha dado, en forma de U. Muy bien, ahí el robot desde la ciudad de Andahuaylilla, en la región Cusco. Ahí está el robot, sigue llegando, sigue moviéndose, sigue dando la vuelta en perspectiva, y en esa curva cerrada, ahí hace que el robot se dé una vuelta para poder llevar, y vamos a ver, y llegó el robot Max. Completa entonces en esta tercera ronda, el robot Max llegó a la meta. Entonces, jueces, confirmen si llegó, no llegó, o si salió el vasito. Sí llegó y fueron 34 segundos. 34 segundos. Correcto, dan a todos a conocer. Completó, dice el juez Carlos Magno, 36 segundos, es así, y los demás jueces también dicen que completó, correcto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, le está restando, si consideramos que 120, le tenemos que restar 36, a ver, un momento, por favor, van a verificar, todavía no me dicen, a ver, tal vez hay un juez que está verificando. No, pues el juez Quinto está dando su veredicto. Vamos a ver qué pasa con el participante, porque también no podemos tomar la decisión nosotros nos debemos a los jueces, que ellos determinan la determinación. Listo. Ok, entonces, listo, me confirman, listo, muy bien, completó, y el tiempo del participante en esta ronda fue, bueno, no el tiempo, el tiempo 35 segundos, pero en el global suma, en esta ronda, suma 185 puntos. 185 puntos para el robot Max en esta tercera ronda. Ha mejorado mucho de la primera a la segunda ronda. Ha llevado muy bien ahí, 185 puntos para el robot Max, representante de la ciudad de Andahuaylilla, en la región de Cusco. Bien, vamos, Giovanna, entonces, con el segundo participante. El segundo participante es New Blue Car, de Gilmartech, de Sicuán. Vamos con el participante de Sicuán y con Arely Fernanda, del Colegio Mateo Pumacagua. Vamos con la siguiente participante en su tercera ronda. Y esperemos que esta vez sí pueda llegar a la meta la participante Arely con New Blue Car, es el robot. Vamos a ver si ya nos puede compartir la pantalla, por favor, Fernanda. Por favor, la pantalla, por favor. Sí. Muy bien, correcto, ya nos enfoca en este caso, sí, ya está la pista enfocada. Yo pediría que por favor lo puedas un poquito más arriba, yo creo que ahí está bien, desde mi punto de vista. Está súper bien desde ahí.
Bueno, Ronald, te deseamos los mejores éxitos. Vamos, Carlos Magno, con la cuenta regresiva. 3, 2, 1, inicio. Ahí sale el robot New Blue Car en esta oportunidad. Ahí va la competidora Arely Fernanda del Colegio Mateo Pumacaba. Viene dando la vuelta respectiva. Ya pasó el primer cuadrante. Va por el siguiente. Va con toda fuerza y va ahí pensándolo porque sabe que en esta, si la hace bien, puede estar alcanzando el podio respectivo. Vamos rápidamente generando la siguiente curva. Va la siguiente curva. Va ahí. Ya pasó. Muy bien. La siguiente curva. Lento, pero seguro. Me comenta. Va por la otra curva que es un poco una curva cerrada. Y vamos a ver. Uy, si lo hizo. Lo hizo, lo hizo, lo hizo. Va por la otra curva también. Va llegando. Lo hizo muy bien, muy genial. La participante Arely. Vamos con. Vamos ahí con otra curva más. Esta pista como que tiene varias curvas. Curvas peligrosas. Uy, va bien, va bien. Está yendo muy bien, con paciencia, con calma, pero con todas las ganas de llegar a la meta respectiva. Vamos a ver, robot, se ve claro que sí está todavía. Yo lo veo así, no sé qué digan los jueces adelante. Y vamos a ver si llega a la meta. ¡Y llegó a la meta! Desde mi punto de vista lo hizo bien, pero lo que determina si llegó correctamente son los jueces. Entonces vamos a ver la determinación de los jueces. En esta oportunidad ellos van haciendo un consenso respectivo. Si llegó o no llegó, porque están revisando también el VAR. A ver, vamos a ver. Entonces, mí, sí llegó a la meta y el tiempo fue 1:05. A ver, muy bien. Nos dice el juez Carlos Magno, pero igual tenemos que revisar, dicen el VAR. A todos están revisando el VAR. Está el grupo de WhatsApp, por favor. A ver. Porque tengo entendido que, bueno, ya un juez dice que si llegó, ¿qué dirán los demás jueces? Vamos a ver. Se está armando una polémica internamente con los jueces. ¿Cuál será la determinación de los jueces? Vamos a ver si en esta oportunidad Arely va bien. Vamos a ver qué pasó, qué no pasó. Los jueces... ¿Cuál es la determinación? Por favor, jueces, vamos a ver. A revisar el VAR nuevamente, jueces. Bueno, a todos los participantes en esta ronda se está revisando por el VAR, porque se tiene que determinar si salió o no salió el vasito. Y... ok. Vamos a ver. ¿Qué determinan los jueces? Vamos a ver qué dicen los jueces. Los jueces son los que mandan, los jueces son los que determinan. Y vamos a esperar el consenso de los jueces. Vamos a ver, dicen que el vasito tiene que salir completo. Sí, vamos a ver si eso se está dando, porque están verificando con la lupa. Vamos a ver si realmente toma la determinación. Jueces, vamos a ver. Ya los jueces dicen, siguen verificando, el juez Quintón otra vez está revisando el VAR para tomar la determinación respectiva, si realmente salió, no salió el vasito en la anterior participación de Arely Fernanda. Vamos a ver qué determinación toman los jueces. Posteriormente se prepara también el siguiente participante y para ya, en este caso, terminar esta ronda 3. ¿Sí? A ver, vamos a ver. A ver, jueces, vamos a tomar el tiempo menor o mayor que ustedes determinen. Jueces, ustedes son los que determinan. Sí, jueces, estoy a la espera de ustedes. Ustedes son los que determinan. Yo puedo haber visto bien claro, pero yo no soy el que toma la decisión de tomar el puntaje repetitivo. Y jueces... Vamos a ver ese consenso, ¿cuánto tiempo llegan? Me parece que el tiempo es 1 minuto tanto, pasó el minuto. Recordarles que es 2 minutos como máximo, que serían 120 segundos. Y vamos a ver cuánto tiempo logró hacer la participante. Si es que llegó a la meta, 100 puntos. Claro que sí. Y el tiempo luego van a determinar los jueces. A ver, me informan por favor. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, el juez Hilton también está sacando la calculadora, ha estado viendo como 5 veces, me comenta el VAR. Y bueno,
Se ha determinado ya claramente que sí llegó a la meta la participante Arely Fernanda y sumó 154 puntos en esta ronda. Muy bien, ¿qué tal determinación la de esta participación de Arely Fernanda? Porque pues los jueces tuvieron que ver como varias veces la repetición si salió o no salió el vaso respectivo. Entonces, jueces, 154 puntos es lo que suma la participante Arely. Vamos entonces ahora con la, a ver, con el siguiente participante, por favor, si nos menciona Joana, por favor. El siguiente participante es de Gilmerte Sicuabot, de Sicuani. Vamos entonces con la participación del gran Neymar, representando al 792 de la ciudad de Sicuani. Vamos con robot Sicuabot. Entonces vamos a pedirle, por favor, prender la cámara. Sicuabot, ahí está Neymar, está listo ya, presto con su robot Sicuabot, que tiene ahí en este caso, vamos a decir, una similitud con el famoso robot M-Bot. ¿Sí? Ok, ahí está de color verdecito, celestito. Bueno, no lo identifico también el color, pero bueno. Vamos entonces, jueces, a la cuenta, en este caso de Carlomagno, a la cuenta regresiva, Carlomagno. Vamos. Vale. 3, 2, 1, inicio. Y va a salir el robot 5 a vos. Ahí está en la curva. Se para un robotito, lo piensa, da la vuelta rápida para seguir llevando el vasito. Va a ir en esa parábola. Vamos a ver qué resulta en esa parte. Uy, uy, va el robot concentrado. Está poniendo la aceleración respectiva. Y ahí está el robot, va por la siguiente curva. En esta segunda curva, vamos a ver si lo tiene todavía el vasito. No lo tiene. Vamos a ver si sale o no sale. Ahí está. Vamos a ver qué hace el participante de Neymar para poder... en este caso, que llegue el vasito, vamos a ver cuál es la solución, cómo plantea, va lento, seguro, veloz, o ahí con la sensación de que el vasito puede salir o no puede salir. Ahí va el participante Neymar en esa oportunidad, de robot lo piensa, se da una vuelta, hace un cuadrado, bueno, un pentágono por ahí estaba haciendo, y bueno, ahora sí el robot está en camino, ya los jueces van a determinar si salió o no salió, al final van a regresar al bar, y bueno, vamos a ver, está ahí el robot, sigue el robot, sigue el robot, sigue el vasito llevando. En nuestra primera silla, el robot dando la vuelta repetitiva. Ahí está el robot pasando una curva más, una de las curvas peligrosas, una de las curvas constantes que hay en ese camino, mientras gira la pista. Va nuevamente, se ubica para poder llevar. Ya está a punto de llegar al último tramo y está llegando al último tramo. Vamos a ver, lo está pensando. Voy, no voy, aseguro, no aseguro, lo pienso, no lo pienso. A ver, ¿qué hace el robot? Se daba justamente hace un cuadradito por ahí y ahora sí llegó a la meta correspondiente. Bueno, pues si llegó el robot, ustedes van a determinar qué pasó, no pasó, si está correcto o no está correcto. Ahí está la bandera de Perú, está nuestro gran amigo Neymar Alercio en esta oportunidad. En el área del bicentenario, ¿qué pasó? Bueno, jueces. Sí, terminó el recorrido y el tiempo sería 1:20. Bueno, considerando que salió más, ¿no? Pero por ahí, ustedes saben que son los jueces, por ahí otro juez no logró completar. Pues, ¿están verificando el bar? Me parece que Gildo me está también verificando. A ver, vamos a ver. Recuerden que esto se define bajo bar. Si se ve por ahí, no se ve claramente que el vasito está siguiendo la línea. Pues por ahí se ve un costado, pero por lo menos hay un poquito, igual se tiene que verificar. Vamos a ver. Calomano está ahí, certero, dice que sí. Pero los demás jueces están viendo si salió o no salió el vasito. Y esto es lo que se llama en este caso de Skill Drive, justamente trae eso, ¿no? Que en este caso podemos verificar si realmente el vaso sigue la línea o no sigue la línea. Bueno, se tiene que verificar si salió por completo el vaso, no está o está. La participación de, en este caso, de Neymar. Ok. Vamos a ver los jueces están que verifican. También está Carlos Magno nuevamente verificando, pero ya tiene una contundente respuesta. Y bueno, vamos a ver qué determinan los jueces en este caso. Joana y el juez Hilton. Yo no sé qué vayan a determinar. Yo no, como le digo, yo no puedo tomar alguna decisión. Son los jueces los que determinan. Por ahí ya van viendo ellos si es correcto o no correcto. En el ojo del halcón.
Bueno, jueces, ustedes son los que determinan y pues vamos a ver cuál es el resultado. Pues vamos a ver la determinación. Como que esta última ronda se está volviendo así complicado porque están viendo si el vasito salió o no salió. Ok, jueces. Si determinan. Muy bien. Siguen verificando el bar. Al parecer que ya tiene un veredicto final. Y pues vamos a darles informar a todos los que nos están viendo cuál es el veredicto. Ok. Vale, listo. Al parecer ya todos los jueces. Vale. La determinación de los jueces. Hay jueces duros también. Vamos a ver qué está pasando en la interna. Los jueces se ponen de acuerdo, como también dice, hay un juez que tiene, bueno. Vale, hay un juez que ya toma su decisión. Vale, entonces, tarán, se impone el 2-1. Ok, se impone el 2-1. Y bueno, los jueces, el veredicto final de los jueces es que ha sumado 40 puntos Neymar, nos confirma que sí salió el vaso. Bueno, la mayoría de los jueces, y hay un juez que dice que no, pero bueno, bien. La mayoría manda y por determinación se ha tomado que Neymar ha sumado 40 puntos en esta ronda final. Muchas gracias, Neymar. Entonces pasamos rápidamente al tercer, al último participante. Vamos, Joana, indícanos. Bueno, sí, claro. El siguiente participante es Big Sergio de Chiclayo. Perfecto. Vamos con Vix. Ok. Vamos con los robots de Víctor. Ok. No sé, jueces, si lo notan bien porque estoy notando no tan claro la pista también, porque eso nos puede también... a ver, vamos a pedir por favor al participante o quien está ayudando en la cámara, por favor, que lo, no lo mueva mucho. Creo que ahí está bien. Ahí está bien. Yo lo noto bien ahí. Sí, por favor. Ahí queda. Listo, ojito, muy bien, ahí el cuejito determinando. Entonces, vamos con la cuenta regresiva de Carlomagno en la última participación, la última ronda de Víctor desde Chiclayo, del norte de Perú. Entonces vamos, en este caso Carlomagno, vale. Con la cuenta regresiva. 3, 2, 1, inicio. Uy, ya se vio claramente algo. Bueno, jueces, yo vi claramente que salió el vasito. Ustedes también, seguro. Confirmen. Correcto. Entonces, sí salió. Salió el vaso y contundentemente salió el vaso. Entonces, ¿cuánto es el puntaje que le vamos a otorgar a Víctor? Y esa oportunidad, jueces. 10. Sí, salió desde China, Mr. Robot corroborando, y todos los que nos ven también en las redes sociales están corroborando que salió. Sí, 10 puntos. Vale, entonces, Víctor suma 10 puntos en esta oportunidad. Y bueno, en todo caso, nosotros ya hemos culminado, o tal vez falta algún participante. Joana, confírmanos. No, ya esos son todos. Perfecto, muy bien, Joana. Entonces, les dejo, jueces, para que tomen lo, en este caso, la determinación de los puntajes. Y bueno, vamos a ir a la tanda comercial. Gracias a Tivox en esta oportunidad.